Probando voz, probando voz. Me escuchan, me escuchan, me escuchan. ¿Quién está por ahí? No sé si estoy, no estoy viendo todavía las estadísticas del streaming, pero estoy probando algunas cosas. ¿Quién lo es. Y necesito saber si los que estén ahí conectados me están escuchando. Buenísimo, a ver, ¿cuántos somos? 18. Ah, bueno, ya podemos empezar de una vez. Nada de protocolos. Nada de protocolos. Nada de protocolos. ¿Cómo están, mi gente? ¿Quién es? Para ver. Dije 18 y se fueron dos. Ahora se fueron dos. Ahora dice 14. ¿Será que movió otra vez a la pantalla anterior? Hay un delay como de 10 segundos. Esto es horrible. Wow. Ok. Estoy aquí escuchando. Es muy raro verme a mí en el pasado. Y ahorita verme eh, hablando con ustedes. Siento que estoy hablando con ustedes ahorita, pero después me veo en el pasado. Es horrible. Déjenme leer qué me están diciendo. Si es que mi. mi. Eh, mi vista lo permite. Ya, déjenme ver. Voy a poner esto más para acá. Disculpen si la cámara se mueve mucho. Lo que pasa es que la cámara está en un estancito que está pegado a mi escritorio. A ver, ¿quiénes están aquí? Ya va. No, no, no logro ver lo que está ahí en, en, en mi laptop. Ok. Ajá, Carlos. Carlos Elizalde. Hola, Carlos. Hola, Antonio. Ajá, si ¿se oye? ¿Sí si se oye? Ok, eso sí lo escuché. Se escucha bien por aquí. Dice Gary Escalona. Jorge Drums. Me imagino que eres baterista. Sí, se escucha bien, escuchando. Sí se escucha perfecto. Hola, ajá. Falta ecualizar un poco, compresión y algo de reverb. Ah, 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 ah. eh, Cristian Molina. Hola, Fepo. Hola, Cristian. Cristian Molina. ¿Tú eres Cristian Patreon? Eh, Matt Deptula. Ah, hey. Yo sé que él no entiende nada, nada español. Pero ven ahí una persona que está conectada que se llama Matt Deptula. O Deptula. Deptula. Matt, Matt. You're amazing, man. You're amazing. Eh, tienen que escuchar la música de él. La música de él es brutal. Eh, creo que el ejemplo que di hace poco fue mi video de limitadores. Que muy poca gente lo vio, pero vayan a chequear ese video de limitadores. El ejemplo que usé fue cuando estaba levantando la mezcla de una de las canciones de él. Pero en la descripción están los links para que, vean la para que vayan a Spotify de él o a su canal de YouTube y escuchen el EP anterior que yo le mezclé el completo. La música es excelente. Brutal, ok. Ok, sí, ya veo que sí. El mismo Christian Patreon. Hola, Cristian. Patricio Alejandro Marad ¡Ah! Mardones. Mardones. Perdón, es que está muy chiquito. Déjame ¿Eh? poner esto más grande aquí. Ya, pasa que mi laptop es una. Ya va. Es una MacBook Pro de 13 pulgadas y de tan lejos me cuesta verlo. Ajá. Eh, thank you, Matt. Ok, pues, saludos de Argentina. Dice que Alan Guzmán. Ok, buenísimo. Somos 16. Bueno, muchachos, nada. Este, este live stream, de verdad que es un poco. Eh, no sé, no estuvo planificado nunca. Es un poco. ¿Cómo se llama eso? Espontáneo, ¿no? De mi parte me levanté hoy domingo, no tenía realmente nada que hacer desde hace muchos domingos que estoy como que libre, que podría dedicarme nada más a jugar Xbox, eh, pero decidí hacer un live porque estamos en un mes muy importante. Primero es un mes que que está antes de las navidades eh, y para muchas personas las navidades significan algo importante, para otras no significa nada, para otras es simplemente eh, producto del capitalismo para otros tiene un significado sentimental. Lo cierto es que, quieran o no, diciembre es una época de gasta plata. ¿okay? <laughs> crean lo que crean, crean quien crea, no importa. ¿no? Entonces, eh, pero noviembre, para mí me parece, noviembre, noviembre me parece un mes súper importante, porque es un mes donde nosotros encontramos, eh, vamos a decir, las mejores ofertas del año, ¿verdad? Para muchas cosas, para muchos beneficios, ya sea ya sea para nuestro trabajo, ya sea para nuestro disfrute personal, para, para nuestros seres queridos, lo que sea, ¿verdad? Eh, y nuestros seres queridos siempre es la música, ¿verdad? Está primero que todo el mundo, la música y los equipos de audio. Eso está primero y después viene la familia, después los hijos, o ¿sabes? ¿no? Ese es el orden correcto, ¿verdad? <laughs> Estoy bromeando, ¿ok? Pero, eh, nada, ahorita digamos que estamos en una era, ya entramos en la era, estamos 100% en esta era que yo... Ya tenía previsto que iba a pasar, pero no pensé que iba a pasar tan rápido, pero obviamente la cuestión de la pandemia lo aceleró. Y es que vivimos en una era 2.0, lo que le dicen la era 2.0, ¿no? Que es que ahora todo es muy digital, todo es muy por internet. Eh, antes teníamos parte y parte, pero ahorita prácticamente tú puedes vivir, tú puedes hacer todo a través de internet, todo, todo. Lo único que no puedes hacer, bueno, es contacto físico y ese tipo de cosas. Este, románticas, ¿no? Eso es lo único que no se puede hacer por internet, aunque mucha gente sí lo hace, ¿no? Pero todo lo que se refiere a trabajar, a hacer dinero, a gastar, a comprar, a, a lo que sea, este, lo podemos hacer por internet. Entonces, estamos en una era donde hay demasiada información, hay demasiado, es un bombardeo de cosas, ¿no? Y eh, yo soy una persona que a mí me gusta mucho este, el análisis, ¿no? Analizar las cosas, analizar qué es lo que está pasando, analizar cuál es el rumbo de las cosas, analizar qué es lo mejor y qué, qué es lo que, lo que es humo, no lo que te venden que es humo y lo que te venden que parece ser bueno, pero al final no es necesario. Y las cosas que a veces nadie nombra, pero son súper necesarias o son súper buenas, no necesarias, porque realmente nada es necesario excepto respirar en la vida, ¿no? pero Cosas que realmente marcan la diferencia en lo que se trata a lo que todos estamos acá, a lo que estamos haciendo todos los que estamos acá presentes, perdón, eh, que es mezcla, ¿verdad? Mezcla, producción, musicales, todo eso. Independientemente del género, independientemente de los gustos, independientemente del sitio donde estemos, independientemente del idioma, independientemente de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo no quiero hacer este live simplemente para decirles a ustedes, compren, gasten. No, no se trata de eso, pero de las personas que pretenden hacer una inversión. En lo que queda de año, en estos últimos mes y medio que queda de año, eh, es loco, ¿no? Decirlo. Mes y medio, lo que queda de año, es para mí es algo muy, muy surreal porque para mí el desde 2020 al 2022 ha sido como que un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Es como o un cerrar y abrir de ojos, ¿cómo se dice? Es como que pestañaste y, y ya se acabó, se acabó, se acabaron dos años, tres años, o sea, es, es muy loco. Pero nada, este, entonces hoy lo que quiero hacer prácticamente, este, ya, pues, ya viendo que estamos unos cuantos aquí conectados, es eh, mostrarles cosas que a mí me parece que son importantes, cosas que a mí me parece que son súper interesantes, cosas que a mí me parece que, que tienen un, un, un valor, eh, vamos a decirle, un alto valor en, en poseerlas, ya sea productivo, ya sea creativo y ya sea también económico, verdad, productivo económico. Eh, para aquellos que quieran hacer plata con el audio y los que no quieran hacer plata con el audio, sino que simplemente es un hobby, bueno, también esto les puede servir para, este, aumentar sus, su creatividad y su arsenal de herramientas, pero de las herramientas que realmente son útiles y que siempre van a ser útiles, ¿no? Entonces nada, eh, vamos a leer un poquito aquí los comentarios. Ah, mira, los puedo leer aquí, pero cuando esté en que tengo dos computadoras y esto es demasiado avanzado para mí. Tengo tiempo, no, no es demasiado avanzado para mí porque normalmente lo hago yo todas las semanas con mis Patreon, pero no es manejando tanta gente. Ok, eh, pero bueno, vamos a ver eh, qué me dicen por acá. Ajá. Estoy leyendo, estoy leyendo. Ya va, hola Hernán, saludos. Saludos, HR Aguirre, desde Houston, Texas. Saludos, HR. Y Moya, saludos de Chile. El 11 11 fue mi cumple. No me cantaste feliz cumple, dice Cristian Molina. No, yo no, le compro, yo no le canto feliz cumple a nadie. No, mentira. Este, feliz cumpleaños, Cristian. Este, Hola, Felipe. ¿Has usado el Metric AB Plugin Alliance? ¿Lo recomiendas? Eh, bueno, eh, yo creo que eso no es un plugin para recomendar sí o no. O sea, dependiendo si te gustó o no. Está bien, es simplemente es un reproductor, ¿no? Es para para tú hacer comparativas. Yo realmente no uso plugins de eso, yo uso el mismo Do, con un botón, que está, está para que suene aquí. Esta este tecla que viene acá, suena aquí. Esta tecla que está acá, yo le doy y escucho mi referencia, y le vuelvo a dar y escucho mi mezcla. Pero es una manera en la que tengo yo configurado el Pro Tools, que nada más se puede hacer en Pro Tools porque Pro Tools es el mejor de todo el mundo. No, mentira. <laughs> no es el mejor de todo el mundo, pero yo lo tengo configurado así para hacer eso. Eh, ojo, mis, mis bromas o mis chistes sobre Pro Tools son, ir, eh, son sarcásticas, ¿ok? Tienen que entender que yo soy muy sarcástico y eso es algo que tienen que no lo tomen todo en serio porque yo soy muy sarcástico y, y yo entiendo el odio que hay por Pro Tools, yo entiendo que es como el odio que hay es, es los haters contra Pro Tools, es como los haters contra Apple, ese tipo de cosas. Cosas que yo entiendo, cosas que yo entiendo. No comparto, pero yo lo entiendo. Y me gusta hacer chistes sobre eso porque me da risa. Y ya <risa> okay. Entonces, Alfredo, o sea, no es que lo recomiendo, no. Si te va bien y te parece que en tu dentro workflow trabajas rápido con eso y te ayuda en algo, buenísimo. A ver, por aquí. Saludos de Cádiz, España. Gracias por tus videos. Se agradecen, se agradecen productores metaleros. Buenísimo, no puedo pronunciar tu nombre, sé que dice el final, Ruiz Drums. Ruiz Drums, algo así, ajá. Eh... Hola, Joy. Muchos Patreon aquí. ¡Qué alegría! Saludos de México, me dice Edwin Pérez, para ver, eh, Oscar Pardo Barón, te volaron el mensaje porque seguro pusiste grosería, viste. No, no hay, hay que ser respetuoso aquí, señores. <laughs> YouTube no pela. Corta cabeza rápido. Hola, en casa. Ah. Ajá. Esto está bueno. Esta, esto es una buena. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va. Que me salte porque hay una pregunta buena aquí. Ya. Normal, Felipe, estamos en plan de broma con esos temas. Buenísimo. Pro Tools, good. Pro Tools, God. Yeah. Ok. ¿Qué, ¿Qué opinas de Soundtrap? No sé qué es Soundtrap. No sé qué es Soundtrap y bueno. Lo voy a buscar porque yo soy así curioso. Es un. do Make music online. ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya sé qué es. No, no puedo dar una opinión objetiva sobre eso porque nunca lo he usado. Yo realmente, de ser persona, hacer música, hago música, pero la hago en mi dope. Pues. Este, con las herramientas que necesito, ya las tengo de hace millones de años. Hago lo que tenga que hacer para mis bandas y listo. Eh, no No incursionó mucho en el mundo de herramientas de inteligencia artificial o de herramientas avanzadas online para hacer música no incursiono mucho en eso porque realmente para mí hacer música es algo muy muy personal y uso las mismas herramientas que tengo usando más de una década más de sí más de una década eh, lo único que ha cambiado son el tipo la marca de la herramienta pero siempre es mi batería midi y ya lo demás es mis cosas que uso que son demasiado básicas pues, y me funciona. Y pues. no, dentro de mis, los dos que he usado a lo largo de mi carrera, como que siempre busco el workflow que me funcione para componer. Este, mucha gente dice que algunos dos son más fáciles para componer que otros. Y yo entiendo eso. A mí me parece que todo es lo mismo. A mí me parece que todos tienen sus pros y sus contras. Eh, mucha gente dice, no, que para producir Fruit Loops o oh, FL Studio es mejor o oh, Live es mejor o oh, Ableton Live es mejor, pero tú no sirve para MIDI. A mí, realmente, en mi experiencia, que no soy un DJ de trap ni esas cochinadas, perdón, lo que le guste eso, eh, que realmente usa 50% de instrumentos reales 50% de instrumentos eh, virtuales, eh, me parece que ningún Do tiene una ventaja sobre el otro. Lo que tiene ventaja es lo fácil que cada persona aprende a usarlo, lo fácil que se le haga usar el Do. Entonces, claro si tú estás acostumbrado a usar Ableton Live y lo usas brutal con shortcuts y te metes para acá y te encuentras todo rápido y después te vas a Pro Tools para Pro Tools va a ser una, 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 una pesadilla porque todo se llama diferente todo está en otro lugar diferente aparte que Ableton Live es al revés parece un dos británico porque ¿okay? los tractan del lado derecho y me está del lado izquierdo y todo es al revés entonces claro eso FL Studio me parece un dos que también tiene un lenguaje muy diferente visual entonces claro ahí es donde estar las diferencias pero como les digo yo nada no más he usado Pro Tools, Logic, Studio One. En los tres he hecho música, en los tres he mezclado discos, en los tres he hecho producciones para otras personas. Y eso no ha no ha determinado si mis mezclas suenan mejor o, o peor, o, o, o uno suena mejor que el otro, o hago mejores canciones o que el otro. Yo creo que como dice como dice mi abuelita nunca va a ser la flecha, siempre es el indio. Aunque la flecha tiene para mí yo le agrego esto, aunque la flecha tiene que tener la punta afilada, ¿ok? Bueno, me quedé pegado ahí. Perdón. Ajá, ¿cuántos somos? Seguro que todo el mundo se fue. ¡Oh, estamos subiendo! ¡Qué bien! A ver, eh, ¿qué más me dicen por acá? Ya, que hay un zancudo. A ver, prende esto yo. Tengo aquí un Espanta zancudo. Ajá. Eh, ajá, esta este es la que me gustó. Hola, en caso. ¿En qué caso usas excitadores armónicos? En todos. Eh, es que lo que pasa es que para los que no sepan los excitadores armónicos están en todos lados o sea hay ecualizadores que tienen, son excitan armónicos porque tienen carácter por ejemplo cada vez que te insertes un plugin como un SSL channel strip o un NIF channel strip o un API o lo que sea ahí tú estás haciendo excit excitación de armónicos de alguna manera pequeña grande mediana to todos tienen excitación armónica entonces no es que en qué caso es que creo que el audio se basa en excitar los armónicos. Quieras o no quieras. O a menos que uses puros plugins transparentes digitales que son los que tienen con el do que no están emulando a nadie y que no su intención no es crear saturación armónica. Porque todo crea saturación armónica. Todo es saturación armónica. Entonces no es que yo decida en qué momento lo voy a usar. Lo que sí decido es qué tanto voy a excitar de, esa, de ese instrumento. Y eso me lo va a dictar el instrumento. Eso me lo va a dictar la mezcla, eso me lo va a dictar la canción, eso me lo va a dictar mis oídos. Me va a decir, bueno, necesito más excitación armónica en el sentido que necesito más saturación, necesito más esto porque siento que no suena la mezcla, porque... y entonces aplico eso, pero no es que tengo ya como un norte de decir, bueno, aquí, aquí, aquí es donde yo uso eso porque ahí, no, eso, eso depende mucho de, de la mezcla, de la mezcla en sí, de la canción, del arreglo y todo eso. Esa pregunta estuvo buena. A ver, eh, uf, los Black Fridays son lo mejor del año. ¿Tienes algún tip para saber ofertas de plugins? Son puro humo, pa, por no decir estafas. Ok, Year a ver, ya, Year Court. Year Court. Pero es difícil pronunciar eso. Este video, este video es para eso. Justamente ahorita nosotros nos vamos a poner a ver las ofertas que hay de precio que son más brutales. Okay? Así que ya vamos, déjame terminar a ver si eh, me, uh, veo más preguntas de ustedes que están interesantes. Y vamos para eso, ¿ok? Los haters se pierden probar ese todo Sí, los haters se pierden de muchas cosas Los haters se pierden de la vida Los haters se pierden de disfrutar la vida Están en internet es puro Supervalientes detrás de un teclado Por ahí hay un bobo Que me escribió en mi, en mi Digo bobo porque es un bobito Me imagino que es una persona que tiene problemas de, de atención En mi video este de, de Mezclando black metal me dijo que yo no sabía nada de black metal. Entonces, claro, esos son los true, ¿no? Los true. Que a, a mí la gente que es true me parece demasiado ridícula. Disculpen, me parece demasiado ridícula porque son personas que están cuadradas. O sea, si no, si no eres cuadrado, si no eres cuadrado perfectamente lineal, entonces no sabes lo que estás diciendo. Y, y eres blanco es negro. Y, señores, este, para, para ciertas cosas uno tiene que ser... No pueden haber medias tintas. Yo entiendo eso. No pueden haber... Este, grises para algunas cosas pero cuando se trata de arte <laughs> el arte ni siquiera es que es gris el arte es un iris pero que no tiene las líneas marcadas es todo difuminado todo difuminado o sea no ponerse en esa onda de decir que, que porque el black metal que te escucha es lo último de no sé o el, o el no sé cualquier disco de behemoth que ya es blacken entonces tú Dices que, bueno, te gusta el black, pero te gusta el behemoth, Y ellos entran ahí y tú dices, no, tú no sabes nada del black, porque el black es esto que se escucha como a radio malo. Entonces, ese tipo de gente a mí me, da, me da cosita, me da cosita, porque este, están por el mundo atacando, pero están atacando es para no ser ellos atacados. Ellos prefieren lanzar primero el cuchillo antes de que se lo lancen a ellos, porque ellos saben que son unos blancos fáciles. Ellos saben que... Es su misma actitud, su propia actitud. Ellos saben que es una actitud errónea, pero de alguna manera tratan de defenderla. Y la defienden es lanzando odio. O sea, me da cosita con esa gente. Entonces, estamos hablando de muchas pistoladas. Saludos de O lot. Oh, oh. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué es esto? No sé qué hice, perdón. Eh, YouTube me dijo que es, es hora de insertar un ad y yo para ver cómo es eso le di un botón y no sé qué hizo <laughs> perdón perdón si le metí ahí una salió una, una un comercial de Aliexpress perdón Tengan cuidado con las palabras que ponen en, en el chat porque YouTube es muy sensible. Dios mío. Ok. No sé si leer aquí o leer allá. Vamos a, a poner esto aquí donde debería estar, que es acá. Ok. Y los leo acá. Wow, muchachos, ustedes están diciendo muchas cosas brutales aquí. Gracias a todos, de verdad, de verdad que es brutal. A ver, eh... Ajá, me quedé aquí de, de, de Joan Asim eh, Prades. Ok, Joan me está preguntando eh, que no sabe cómo compartir una grabación en directo desde su home studio a otro estudio vía online. Mm, no sé mucho, muy bien a qué te refieres. No sé si quieres compartir el audio o, o la sesión de grabación. La mandas por Dropbox o WeTransfer o algo así. O si quieres compartir es el audio. Hay una herramienta que se llama Listen To, que es la que uso yo con mis Patreon, que es brutal. Son 99 dólares al año. Eh, pero es brutal para ese tipo de cosas. Si quieres compartir audio con otra gente que escuchen lo que estás haciendo en tu estudio y lo escuchen a alta calidad, a la máxima calidad pues de, que manda tu, tu estudio, esa es la manera de hacerlo. Para mí, la, la más brutal. Ahora, si quieres que otra, otro estudio tenga acceso a tus tracks para manipularlos, no, no, no sé a qué te refieres, perdón, pero no te puedo ayudar mucho. Eh. Trabajo con Windows y Studio One. Sí, bueno, eh, realmente no sé, pero eso que te dije, espero que te ayude. Vamos a ver, Alan Guzmán dice: Yo puedo obtener nuevo Pro Tools Intro. Qué gran avance lograron. Ya va. Bueno, sí, porque el Pro Tools First fue una porquería. Eso no sirvió para nada. Eso fue un, in un intento fallido de ellos de, de intentar mostrarle a la gente. Cómo es el ecosistema o el cómo es el mundo Pro Tools, pero con eh, este intro, o sea el Pro Tools intro me parece que lo hicieron mejor porque no es porque es que el first era como que lo tenías ahí y, y, y era como no tener nada, no podías hacer nada, era horrible. Pero este creo que si puedes hacer más cositas me parece que está muy bien. Pero a, mí, a mí me parece que el Pro Tools estudio es el que todo el mundo debería tener, o sea todo el mundo desde desde de inicio a trabajo medianamente profesional. El estudio es perfecto, es un, es un precio muy, muy, muy competitivo con el, con el resto. Este, solo que, bueno, es eh, suscripción. Y eso es algo que tenemos que aceptar al punto de hoy. Si nos seguimos quejando de las suscripciones, eh, yo, yo no entiendo por qué la gente se queja de las suscripciones si prácticamente toda nuestra educación en la escuela fue una suscripción. O sea, todos los años nuestros padres tenían que pagar una inscripción y una mensualidad todos los meses para pagar nuestra escuela. Y en muchos países la universidad también. Mi universidad no es pública. Yo estudié pagando mis estudios. Y estamos en una era donde las herramientas que nos pueden ayudar a ser mejores ingenieros, a vender música o a, o a ofrecer servicios a otras personas, nos están cobrando mensual, pero nos quejamos. Queremos hacer un solo pago y que eso sea así para siempre y que nos actualicen gratis. <laughs> Yo no entiendo esa lógica, muchachos. Perdonen. Los que piensen lo contrario, yo lo respeto, pero respeten mi, mi opinión. O sea, a mí no me parece para nada lógico que la gente piense que las suscripciones son un robo. A mí me parece que ese es el deber ser. Y yo, como generador de contenido, como productor musical, como ingeniero, o sea, imagínense que yo entonces no le cobre eh, a las personas eh, por trabajo, sino que les cobre por, por suscripción. Yo podría hacer eso. Y me parece que es súper mejor para el artista. porque tú que un artista me dice, mira, fe porque quiero un contrato por un año. En un año voy a sacar tres discos. Eso es mentira, no, eso no va a pasar nunca. Pero sea así, pero no te quiero pagar el costo de lo que cuestan tres discos, pero te quiero pagar mensual. Ah, mejor para mí. Sé que tengo esa entrada mensual ahí fija. Es mucho mejor. Entonces, es cuestión de, de, de uno de verdad pensar que no se trata de que te quieren sacar el dinero, se trata de lo que vale la herramienta que estás pagando. Y eso me parece con todo lo Fíjense que por ejemplo Studio One, tú lo compras, es caro comprarlo, o pagas el Sphere ese. ¿Y qué te da el Sphere? ¡Ay! Vean lo que da Avid Cloud también, vean lo que da, por ejemplo, Steinberg, lo que da... Eh, los únicos que no van nada es que sí, Apple con Logic Pro, porque ese sí lo tienes que comprar, ¿sí? no, no hay ningún tipo de suscripción, pero es más, uno de los más baratos. Eh, Reaper qué da, Reaper da muchas opciones. Tienes un foro de gente hater de todo lo demás, o sea, son personas que odian el mundo entero excepto Ripper y la gente que usa Reaper. <laughs> este, un poco de gente que le encanta echar código. Es como un do para programadores. Siempre he dicho eso. Pero no tienes una plataforma. Para mí no, me parece que no hay una plataforma sólida que te respalde a ti como artista, como creador. No te respalda, o sea, simplemente es un poco de gente que te puede ayudar, pero el día que tú necesites una ayuda profesional técnica, yo no sé si eso está ahí, no te capaz estoy equivocado. La cuestión es que el mundo de las suscripciones es, es el futuro, eso es así y así se va a quedar siempre, así es, ha sido siempre. Pasa que, como por 20, 25 años nos acostumbraron a pagar un producto y que ya es tuyo siempre, pero en realidad no es así, sobre todo cuando son productos que ayudan a generar dinero, nunca son tuyos. Ajá. vamos a ver qué dice por aquí bueno vamos a empezar ya estoy leyendo todo lo que me están diciendo ustedes escriben bastante <laughs> eh, hay que ser más flexible sí estoy de acuerdo con ustedes completamente de acuerdo con Ruiz drums con Andrés Nuspaumer. Saludos, Roger. Pero esto saltó, disculpen. Ah, me perdí, se fue. Ah, no, aquí estoy. Beregón. Beregón. Sí, excelente contenido, estimado. Saludos desde Chile. Bastante gente de Chile aquí, vamos a ver. Levante la mano. ¿Quiénes son de Chile? Pongan una manito así de rock en el chat. Todos los que son de Chile. Hola, FEPO. Soy Charlie de Argentina. Quería consultarte alguna plantilla en tu store con los envíos que usas últimamente. No. Sí. No. <laughs> ya va. Es que esas plantillas son muy viejas. O sea, son muy viejas en el sentido que... De hecho, yo hice esa plantilla cuando estaba usando Studio One y, 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 y Logic Pro. Estaba usando los dos en ese momento porque yo me estaba migrando de Pro Tools por un problema que tuve este, de, de, de mudanza, no con el software. Este, y las dos me gustaron entonces estaba tratando de hacer lo mejor que podía con ellos dos y e hice esa plantilla entonces volví a abrir Pro Tools para hacer la plantilla de hecho en ese momento yo ni siquiera tenía Pro Tools y creo que el Pro Tools que usé ahí era como un trial una, una cosa para poder hacer la plantilla y después que mezclé ese día mezclé la canción hice la plantilla y ya no supe más nunca nada de ese Pro Tools hasta que volví otra vez a Pro Tools y lo pagué pero lo que pasa es que te digo algo, eh, Charlie, yo normalmente no siempre trabajo igual, yo siempre estoy cambiando, yo siempre estoy cambiando. Tomen como que las plantillas mías son un punto de partida, aunque pueden ser un total. O sea, ustedes pueden usar esas plantillas, meter sus audios, ajustar su gain staging, que obviamente eso tienen que hacerlo, ajustar su gain staging. Este, hacer una especie de, de mezcla estática si pueden y ya inmediatamente lo que tienen los plugins debería sonar bien y ustedes ajusten a como acorde a lo que suena su grabación, porque obviamente todas las grabaciones suenan igual, entonces una vez que ustedes hagan eso, van a tener un punto de partida prácticamente una mezcla ya al 80% ahora lo demás ustedes lo pueden agregar si quieren, esa es la idea de las plantillas, por eso se llama plantilla, las plantillas siempre son un punto de partida, no es que eh, está aquí y voy a meter cualquier audio y ya funcionó, y ya está bien, ¿no? Eso no, no es así. Si tú ves al, al, algún método que yo haga de mis envíos y, hago, y algo que, que no está en las plantillas, lo puedes crear, lo puedes hacer. Se lo puedes sumar a esa que yo está. Este, esa es la idea siempre de mis plantillas. Mi plantilla, cada mes la estoy actualizando. Cada mes la estoy actualizando. Ahorita se las voy a mostrar. Eh, bueno, muchachos, nada, vamos a... Veo que me están escribiendo mucho. Sorry, que... Eh, Sé que todos tienen muchas preguntas y. Ok, Luis, ya vamos a hablar de eso, del do del recomendable para Black Friday. Saludos en México, dice Rebirth. Eh, buenísimo. Young Swamp Fat Fat. Ya, porque estás llorando. Han pasado añares desde el último directo. Ah, sí. sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estuve cambiando mucho ese para acá, muchachos. He estado trabajando en, una, en cosas que. Me han quitado demasiado tiempo. De hecho, hasta YouTube lo tengo un poquito medio alejado. Pero nada, nada, ya vamos a volver. Para ver. Eh, bueno, se me fue para abajo. Aquí hay un poco chilenos, buenísimo. Me encanta Chile. Espero volver pronto. Igual que para Argentina. Muchos amigos por allá. Eh, aquí hay alguien que me está haciendo preguntas larguísimas. Eh. Isaí Castro, mira, estás haciéndome preguntas que son muy buenas, son muy buenísimas, pero este live no te puedo responder eso, porque todo eso va siempre, en el audio es horrible decir esto, pero todo depende, ¿no? Este, yo no, cuando me preguntas cuántos samples uso, ese tipo de cosas, o sea, eso depende, hay canciones que tengo 10 samples, hay canciones que tengo uno, hay canciones que no tengo ninguno, todo depende, ¿no? Este, pero yo les voy a decir algo a, los, a, a las personas, y decía a los muchachos, pero no sé si ustedes conocen la palabra muchachos, pero a las personas que... Eh, quisieran tener como que interacción conmigo directa para hacerme todas las preguntas que quiere y yo poder responderles con calma y no estar en un live aquí donde tengo que atender tanta gente, pueden considerar unirse a mi Patreon. Obviamente tienen que estar en el paquete más caro, ¿sí? lo, yo soy honesto y lo digo, el más caro porque se le da acceso a mi servidor de Discord. Y en mi servidor de Discord yo estoy todo el día acá, en el teléfono. Respondiendo, ¿qué ha los ayudo como pueda. Todos los lunes hago eh, este tipo de cosas, pero trabaja en un tema eh, a través de Zoom, con audio de alta calidad, no con la calidad podría aquí de YouTube. Eh, y me pueden preguntar lo que quieran. Esa creo que es la mejor manera. Estos live streams son para yo darle a ustedes contenido que yo siento que lo puedo valorar y puedo responder algunas preguntas, pero preguntas tan técnicas, este Isaí o Isai. Isaí, menos que es Isaí. Este estaría aquí media hora hablando. Y sé que capaz para otras personas no es eso lo que están esperando de este live. Ok. Entonces, bueno, seguimos. Miren, eh, vamos a ver si ustedes aquí este, logran ver mi. Eh, vamos a ver. Si logran ver el... Yo creo que sí están viendo mi página de Amazon y mi camarita, ¿no? No sé, porque estoy usa usando todas computadoras, pero una es para el live de YouTube y la otra es donde tengo el OBS y todo, que es mi, mi, mi Mac. Y no tengo otro monitor porque mi monitor pasó para acá atrás. Ajá, ahí veo que sí me están viendo. Ah, pero mi logo me está tapando. Ya va. Este es muy grande. Pero, pero aquí en Amazon. Este es mejor. Ajá, este, mi otro monitor lo estoy usando para mi, mi, mi estacioncita de, de gaming donde yo juego. Ok, fíjense, eh, esta es mi página de, principal de, de Amazon. Vamos a empezar con el hardware, ¿no? Vamos a empezar a hablar del hardware, lo que a mí me parece que ahorita está fino, lo que está cool, lo que está brutal, lo que, ¿sí? Y después vamos al software, que es lo más divertido, obviamente, porque es lo que no tenemos que... Ya está, a, es, es como inmediato, ¿no? Uno compra y ya tienes eso ahí. El hardware es como que pedir, esperar. Yo sé que no muchos en Latinoamérica usan Amazon, tampoco Sweetwater, aunque no a me meten en Sweetwater, porque sé que aquí hay gente de Estados Unidos, o sea, latinos de Estados Unidos, o no sé si gringos que hablan en español. Pero bueno, lo cierto es que, fíjense, esto es lo primero que me, que me lanza Amazon. De hecho, voy a, voy a, a refrescarla, a ver qué me lanza primero no sé por qué me están lanzando esto bueno, lo que pasa es que a veces yo le compro cosas a mi novia y por eso seguro me sale algo rosado aquí, pero fíjense este, este es un micrófono que yo estaba viendo porque quería cambiar este micrófono para mis videos y poner acá este micrófono a lo Hetfield tenerlo aquí, pero <laughs> es demasiado caro ajá, estos son cosas para este es para, ¿para qué? ah, esto es para, para el control del Xbox, pero nada, fíjense este, aquí tengo unos deals fíjense de este micrófono, 28%, 10% de este, 68% en memoria RAM. Obviamente, me salen cosas de memoria RAM por mi PC que tengo yo de gaming. El escritorio que es parecido al mío, lo de las patas. Eh, pero, ajá, vamos, estoy viendo a ver qué me sale para ver si hay algo interesante y mostrárselo a ustedes y decir, miren, esto es brutal. Ok, para ver esto en cuánto estará. Esto es un acelerador de, de DSP para plugins de Universal Audio. lo que no sepan, mucha gente me ha preguntado sobre esto. Eh, está caro. Esto está caro porque este es el octocore. Ese es el mismo que tengo yo. A mí no, a mí no me costó esto. Eh, aunque a mí no me costó nada. Porque cuando yo compré mi interfaz Apollo X16, me regalaron este, señor. Las imágenes de Universal Audio. O sea, fue un regalo. En ese momento tenían una promoción de que si comprabas una interfaz de las grandes, te regalaban el acelerador. lo que no sepan qué es esto, esto prácticamente es... Eh, un aparato que conectamos a nuestro computador vía USB, vía Thunderbolt, Thunderbolt 3, a juro. Obviamente, si usan PC, tienen que saber que no es USB, -C, es Thunderbolt, ¿ok? Y eh, esto les permite a ustedes poder usar los plugins de Universal Audio sin tener que tener la interfaz de Universal Audio, ¿okay? Entonces, claro, ustedes ven y cuesta 986. Este es de este es octo eh, Custom, no, este es octocore, por ejemplo. Y este es de ocho núcleos. Es igual que tengo yo. El que tengo yo es ocho núcleos. Ustedes no lo pueden ver ahí, ¿verdad? No lo pueden ver ahí. No lo pueden ver ahí. No sé, sí, sí, ya va. Si sí, yo hago esto. A ver. No, no lo ven. Está aquí. No lo ven. Ok, no importa. Ok, pero bueno, nada. La cuestión es que eh, mucha gente se pregunta. Ah, bueno, pero... Yo puedo comprarme esto si mi interfaz me gusta y tengo los plugins de Universal Audio, que yo sé que existe la, ahorita el, el, la plataforma es Spark, pero eh, y cuesta 20 dólares al mes, pero tiene que ser si, 7 plugins. Eso no, Ahorita no vale la pena. Eh, y los plugins de Universal Audio son muy buenos. Pero claro, son 1290 dólares. Pero entonces, si sí, nosotros ponemos aquí Apollo Twin X4. Que no es 8 núcleos, pero es 4 núcleos de procesador. Fíjense que aquí tenemos una en 979. Entonces, aquí tendríamos la mitad del acelerador DCP, de que es el que estábamos viendo antes, que se llama eh, satélite. Y tenemos ya una interfaz con convertidores y pream brutales por prácticamente el mismo precio o un poquito menos. Pero tenemos menos procesamiento, tenemos nada más 4 núcleos. Si queremos ya más núcleos, tendríamos que irnos para las que ya cuestan mucho más, más plata. Por ejemplo, como esta, que es la X8, que es de 8 núcleos. Pero aquí tenemos 8 preamps, por ejemplo esta. Aquí tenemos 8 preamps. Cuando me refiero a preamps, los que no sepan es que, bueno, tenemos ocho entradas. Ya están viendo. No Tenemos 8 entradas y 8 salidas, pero lo podemos expandir por ADAT también. Todo esto es Thunderbolt. Y tenemos cuatro preamps. No, 8 preamps, mentira. Estos son cuatro preamps, pero tenemos 8 ocho, ocho, ocho entradas y 8 salidas. Tenemos estas cuatro entradas por aquí que sustituyen estas cuatro que están acá. Y si no usamos esta, podemos usarlas todas por línea, si queremos conectar hardware y todo eso. Pero estas bichitas son caras. Esta, yo tengo la X6, esta es la X8. Esta trae ocho núcleos de procesamiento. Y es como la satélite más la... Más, es más completo, pero fíjense que cuesta más caro. Entonces, obviamente, son 3 mil <laughs> dólares. Esto es mucha plata, ¿ok? Entonces, eso es más, más o menos para hablar de lo que mucha gente se pregunta cómo hacen para tener plugins de, de Universal Audio si no tienen Cosa universal, salario, bueno, esta yo pensé que era una buena opción, pero no es buena opción y me queda hablando mucha paja con eso, y no sirve para nada. Ajá, vamos a ver qué más hay por aquí. Hmm. A ver. ¿Saben qué? Me voy a ir por acá arriba y me voy a meter aquí donde dice Early Black Friday Deals. Y aquí me mostrará algo que a mí seguramente me puede interesar. Eh... Vamos a filtrarlo. Esto está difícil de filtrar porque está, son demasiadas cosas. No sé si ustedes están viendo todo ahí. Déjenme si revisar el chat. Capote me dice no se ve nada. Esteban este Mellado. Mellado, sí, Mellado. ¿Puedo comprar en Sweetwater desde Chile sin que salga tan caro? No tengo ni idea. No vivo en Chile ni trabajo en Sweetwater. No sé, sería cuestión de que hables con ellos y no sé cómo son las políticas de, de, de importaciones en, en Chile. No tengo idea. Pero que yo sepa, Chile es caro. Para todo. Por lo menos más caro que Venezuela. Este... A ver. Ajá, vamos a buscar aquí. Música. Música. Pero... Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar algo, no sé, eh, vamos a buscar esa Audient la id 44 Mark II. 2 esta. Esta, esta es una interfaz que me llama mucho la atención. 699 dólares, pero no la veo en oferta. No está en oferta. Entonces, esta es una interfaz que me parece buenísima. Vamos a meter en Sudwater. A ver, Audient id 44 MK2. A ver si Sweetwater la tiene. Si la tiene, no hay oferta con esta señora. Vamos a esperar a Black Friday. Pero de todas maneras, aquí nos podemos meter en deals de, de Sweetwater. A ver qué deals tienen. Igual aquí dice acá, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí estoy viendo que aquí hay una Volt, que es esta Universal Audio. Fíjense que está en, 100, en 119 dólares. Está más, más, más económica. Pero yo realmente, si alguien se va a comprar una interfaz Universal Audio que no sea de las Apollo, ah, ¿para qué? Porque el. No. <laughs> no tiene sentido. Uh, vamos a ver. Eh... Daniel Ruiz me hace una pregunta. ¿Cuál sería la PC? No tengo ni idea. O sea, yo, yo tengo una PC ahorita que funciona muy bien, pero todos los componentes son súper viejos. No sé, el mundo de PC es muy raro. Para mí una PC es una pesadilla, ¿no? Por eso yo siempre voy a preferir Mac. ¿Compras una Mac? Y ya te olvidas de estar armando cosas y ya, eh, que esto ya está desactualizado, que esto no sirve con esto, que este RAM no sirve con esta tarjeta madre, que esta tarjeta madre necesita este cooler. Eso para mí es una pesadilla. Hay gente que le encanta eso. A mí no me gusta. A mí me gusta tener una computadora que plug and play y ya funcionó todo bien. Este, podemos hablar de computadoras si quieren, de Max, y darle a qué opciones, si, si así lo desean. Eh, ok. Fíjense que a mí esta es una interfaz que me parece que es súper interesante, súper buena, pero bueno, no está en oferta. Eh, vamos a ver cuánto está, este es un, un, un micrófono que eh, todo el mundo debería tener en su estudio, realmente, realmente todo el mundo debería tener, fíjense, aquí este sí está en oferta, esto es muy diferente al AMB7X o al AMB7, el sm 7 mucha gente dice que este es como el hermano, no es el hermano para nada, ni siquiera es un 58, mucha gente dice que este es un SM58 y no lo es, no suena ni cerca. O sea, yo, yo creo que un Blue Yeti suena hasta mejor que este Shure MB7. A mí no me parece que suene mal, pero en comparación con este que estoy usando yo, que es el SM7B, no tiene comparación. Pero para nada, sobre todo los POPs, la manera, el, 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 la, la voz se siente como más cartonada. acartonada. Me parece que este es más full. Y esto es, un, esto es un compresor, esto es un micrófono de 500 dólares. O sea, en lista, precio de lista, vamos a ver. Fíjense que el precio de lista son 499. Y ahorita está 28% de descuento menos, está en 359. Pero posiblemente esto vaya a bajar más. Entonces, esto es algo que ustedes pueden ir revisando. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a, a, a copiarles el, el, el link. Se los voy a copiar en, este, en la descripción de este video. Y eso va a ser un link que se va a estar refrescando todo el tiempo. ¿okay? Entonces, yo. Se lo voy a poner ahí en el, en, en ese link. Dime que no tengo esto vivo como debería hacer. Entonces, me dicen si les aparece, ¿ok? sure SM7B. Me avisan si, sí, por favor en, en, el, en el, les aparece en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En, el, en la descripción de este video, ¿ok? Ok, vamos a ver aquí necesito ver algo. Están viendo mi OBS. Esto es demasiado chimbo. Ok. Ajá. A ver qué me están preguntando por aquí. En Argentina te dan uno y pagas el equivalente de tres. Sí, normalmente es así, por el impuesto de importación, impuesto al lujo y todo eso, eso es normal. Eso le pasa a los países que escogen mal su, sus presidentes, hablando por experiencia. Yo nunca escogí mal a mi presidente, pero mucha gente lo hizo por mí. Y pasan estas cosas. Eh. Ya va, que acabo de leer algo aquí así random de alguien de alguno de ustedes, de Luis Rivas, dice, ¿qué opinas de esos dos? Esos dos que separan el instrumento. Ya, algunos de ustedes saben lo que significa dos de A W. Los que sepan, déjanlo ahí en los comentarios en el chat. Ajá, este. Que separan los instrumentos de las pistas para secuencias. ¿Realmente funciona o mejor hacerlo uno mismo? Que do hace eso. Sé que hay programas con inteligencia artificial que hacen eso, pero nunca suena bien. O sea, o sea, es impresionante que a veces se pare las cosas, pero realmente no suena bien. Yo sé que, por ejemplo, Isotop tiene un tool que es para eso y otros programas online que lo hacen, pero no sé, yo no soy mucho, no, 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 no nado mucho en ese mundo de, de, de ese tipo de cosas, pues no sabría decirte. Pero... No sé si los dos también hace eso. Es que es como es algo que yo no investigo. O sea, que no me no, no está dentro de mi scope de trabajo. No sé si los dos como tal, un dos de verdad, ¿no? Eh, hace eso. Yo sé que lo hacen herramientas. Sí, se parece. Me dicen, ok, perfecto. Buenísimo. Entonces aquí está el sure. Ya tiene este. Es buenísimo. Otra cosa que les quiero. Eh, les voy a dejar los links de Amazon nada más, ¿ok? Y después que termine el live, dejo abajo los links de Sweetwater para los que estén en Estados Unidos y prefieren comprar Sweetwater, aunque realmente eh, creo que va a dar lo mismo. ¿no? Este, ok, vamos a ver qué ponemos acá. Estos audífonos, hay unos audífonos que a mí me gustan mucho, que son los Bayer Dynamics DT990 Pro. Estoy mm. uh -huh. viendo a ver qué, qué cosas hay por aquí que me llame la atención. Mira, este viene con el handle y todo. Como el que tengo yo aquí, yo tengo aquí un. Voy a comprarlo aparte para poder guindar mi, mi audífono. A mí lo que me gusta de estos Bellardinámica es que le podemos cambiar todo. Todo se le puede cambiar. Hasta la malleta aquí arriba cuando se rompa. A ver. Estos. Estos son baratos. <laughs> no, mentira. Uh, estos es lo que yo me iba a comprar para jugar, pero. Pero después dije no. Mucha plata para jugar. Ok. Creo que les voy a recomendar. Son. Pueden ser estos, estos los 250 ohmios que no están en oferta, lamentablemente no están en oferta pero les voy a dejar el link igual porque si ustedes usan estos audífonos, y eso es algo que algo que les voy a decir ahorita, pueden usarlos así o lo pueden poner todo negro, como ustedes quieran ok, pero que sea 250 ohmios, ok, no 80 250 que es lo normal para, para mezclar Suenan más bajito, eso sí. Pero al sonar más bajito, tienes hasta más detalles. Pues hay más detalles en lo que estás escuchando. Ahora eh, voy a darles este text. Este, este, este link aquí abajo. Se lo voy a dejar. Okay. Eso por un lado. Ahora, si nosotros usamos esto junto con esto que está, eso me salió por aquí, pero ya no sale qué es esto? El Sound ID. Reference, que es lo que era antes era el Sonarworks, pues. Que mucha gente lo conoce como Sonarworks. Pero ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama Sound ID. Este señor, la aplicación para audífonos. Yo no uso el de corrector de sala porque no, no lo he hecho. Este, yo uso el de audífonos porque realmente estoy muy acostumbrado a cómo suenan mis, mis monitores y cómo suena mi, mi sala. Pero cuando me pongo los audífonos, a mí me gusta hacer que suenen igual a mis Adam. Entonces, eso es imposible, ¿no? Porque cada audífono va a sonar diferente, tiene una respuesta de frecuencia diferente. Entonces, al tener una, una, una respuesta de frecuencia diferente, este, lo que va a pasar es que eh, vamos a percibir ciertas frecuencias de una manera que no nos está representando el monitor y puede ser que nosotros digamos, bueno, puede ser que se escuche más agudo en el audífono o más agudo en los monitores, ¿a quién le hago caso? O más bajo aquí o más bajo aquí. Obviamente en los audífonos vamos a sentir más bajo porque están pegados de aquí, pero a veces ese bajo es mentira porque ese bajo está, está creado por el tipo de... de de arquitectura del audífono, ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar para saber a qué hacerle caso de los audífonos y a qué hacerle caso de los monitores. Pero en el caso de que usemos nada más audífonos, ahí, ahí se pone la cosa más complicada, porque entonces nos ponemos a comprar estos, estos, estos software que emulan sales. Eso ese no sirve para nada, ¿ok? Eso es humo. Para mí eso es humo. Ahora, lo que se, ustedes sí pueden invertir plata, y es buenísimo, es este, este señor, el, el Sanoidi. Esto siempre me es parece a mí que es brutal. Es brutal, 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 porque si ustedes tienen unos buenos audífonos como unos Bear Dynamics como puede ser unos Focal, o unos eh, eh, Audio-Technica, Sennheiser, eh, unos Neumann, Shure, bueno, no todos los Shure, pero que sea de alta gama, va a haber un profile dentro del Sanoidi. O el, o el Sonarworks, que ustedes lo van a poder poner y ustedes inmediatamente van a sentir la diferencia. Como ya, uh. entonces ustedes lo que hacen es escuchar aquí, bajan, escuchan aquí y tienen ahí mismito el ecualizador para que ustedes puedan uh, 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 ajustar. Y yo puse a sonar mis audífonos, que aquí están. No sé si lo están viendo ahí. ¿Sí se ven, pues ya déjenme ponerme aquí. Ah, perdón. <laughs> este, aquí están y ellos suenan idénticos a mis Adam, idénticos, pero con más detalle, obviamente, porque los tengo pegados acá. Entonces yo los uso muchísimo para escuchar efectos, eh, automatizaciones de, de paneos, automatizaciones de, de efectos, de envío y todo eso, no para tomar decisiones de mezcla. Yo no tomo decisiones de mezcla con los audífonos. No estoy acostumbrado a hacerlo, no lo recomiendo, pero sé que hay mucha gente que ha logrado hacer mezclas en audífonos que suenan brutales, pero no es lo mío. Pues. Entonces yo crecí, aprendí y estudié con monitores de estudio. Y para mí... Eso es algo que nunca se va a extinguir. Mucha gente pensaba que, como la gente escucha música en audífonos, hay que mezclar audífonos. Pues no. Porque, este sin embargo, vino llegó la era de Atmos para quedarse. ¿Y qué es lo que te obliga el Atmos? A tener un 7.4.2. O sea, a tener speakers por toda la sala. No te están diciendo, mira cómo llegó el Atmos. Y la gente escucha en audífonos Atmos. Bueno, si tienes Tidal o tienes Apple Music, este, vas a mezclar audífonos que te hagan la emulación. No, porque para tú poder crear la emulación, primero tienes que crear la fuente real. Necesitas speakers. Entonces, la misma, para mí es lo mismo, cre se crea, o sea, la misma analogía y la misma teoría y el mismo concepto y la misma ciencia aplica para el estéreo. Entonces, por eso es que yo me quedo con mis monitores. Ahora, como sé que muchos de ustedes mezclan audífonos. Quería darles a ustedes ese ese este tip, pues, de, de este Son ID, junto con estos los señores, estos que les puse ahorita, que son los los Dynamic DT990 Pro. Ok. Ok, no han no, no preguntado más nada. Se ha ido gente, están no, aburrido. Están fastidiados, están fastidiados. Me pongo a hablar de otra cosa. <laughs> Miren, este es el micrófono que quiero, se los quiero mostrar. Y tengo en oferta, pero subí demasiado el precio. Es que también todo en Estados Unidos subió de precio. Este, este, este micrófono antes costaba 199. Pero en realidad, quiero este, este, que es negro, eso azulito no me gusta mucho. Este, aquí, para mis videos, se vería rechísimo, pero la cuestión es que para este va a tener que comprar otro brazo entonces es más plata entonces no <laughs> mejor no ahora miren vamos a ir a un momentico aquí a eh, Sweetwater verá que en Sweetwater eh, les quiero mostrar algo eh, que son estas niñas pero ustedes pueden esperar una semana puede ser yo sé que antes de diciembre va a estar listo pero a mí la gente de Adam muy amablemente me mandaron saben que yo tengo las Adam eh, estas, estas que están acá. Estos son, mis, estos son mis monitores. Fíjense que yo tampoco es que uso lo más caro del mundo, ¿no? Eh, simplemente lo que me funciona. Y estos fueron unos monitores que se me cruzaron en mi camino, me dio curiosidad. Yo, de hecho, antes usaba unos Mackie, que son mil veces más caros que estos, que se han ganado premios y todo. Y eh, se me cruzaron estos y de verdad me gustaron más como sonaron que los Mackie. Los Mackie sentía que me dan unos bajos de mentira. Estos no, estos son más precisos. Sin embargo, me hace falta un poquito de respuesta en el low end y no quiero meter un sub bajo. Yo no quiero sub bajo porque el sub bajo baja demasiado y para la música que yo hago no me hace falta. Entonces, por casualidad de la vida y fortuna de la vida del metal y el audio, este, la gente de Adam me contactó y me mandó estas, pero no han llegado. Estoy esperando que lleguen para hacerles un review que son las de 8 pulgadas. Están ahorita en 300 dólares. Eh, están más baratas ahorita. Esto yo sé que va a estar hasta, hasta Black Friday, pero posiblemente por ahí se consigan incluso hasta más baratas. Vamos a ver en Amazon. Vamos a poner aquí Adam de 8B. ¿What? No, es lo mismo. Sweetwater y Amazon, como que tienen el mismo dueño. <laughs> no, mentira. Este... Yo quería que me mandaran estas, pero no, me mandaron fue estas. Y está en lo mismo, está en 300, pero fíjense que aquí no dice que haya bajado de precio más en, en Sweetwater. Sí, pero posiblemente va a venir. Ah, miren, Notify me when, Ah, no hay yes, stock. Eh, y aquí en Amazon hay dos. Bueno, igualito, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dejar aquí el, el link de. Le voy a dejar el link de. De Sweetwater. Le voy a dejar el link de Sweetwater porque lo bueno de Sweetwater es que ustedes pueden aplicar, o sea, eh, pisar ese botoncito que les notifique cuando hay en stock para que ustedes vayan y la, y la compren y posiblemente si la haya ahí, entonces en Amazon también la haya, ustedes pueden buscar ahí donde, donde más le conviene, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que voy a, eh, ya va, denme chance porque voy a buscar el link de Sweetwater. Uh, ya me voy a la espalda. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Ya tenemos, vayamos por una hora. Esto ya sería se acabar. No, mentira, porque va a venir lo de los plugins, que es lo más, lo más fino. Yo quería mostrarle, por ejemplo, interfaces. Por interfaces ya le dije la audio, puede ser que se las puse ahí. Creo que se las puse. La interfaz la, interfaz la puse. No sé si se las puse. Déjenme ahí si para ver. Solo para los videos, Esteban Mellado. Sí, sería nada más para los videos, porque eso es un micrófono vocal para conciertos más que todo. Eh. No haría más gente. Este es un mejor micrófono que ese. Este es mejor micrófono que ese. Porque en realidad ese vintage es, si es un SM58 con esa caparazón brutal, ¿no? Pero sería para los videos por cuestión visual, pero ya está muy caro como para invertir en algo para algo visual. Ya es demasiado caro. Antes sí valía la pena. ¿Cuál es la diferencia de poner los monitores en horizontal y vertical? La diferencia es la altura en que los tengas y dependiendo si la marca te permite que tú los pongas horizontal o vertical. No todos los monitores son para poner verticales. No todos los monitores se pueden poner horizontales. Por ejemplo, los Yamaha, los Yamaha N, los NS10 normalmente se usan eh, verticales. Eh, horizontales, perdón. Fíjense que incluso la marca está para que te los pongas horizontales. Eh, por ejemplo, los Adam funcionan de las dos maneras. Eh, los Mackie que tengo yo también funcionan de las dos maneras. Pero hay otras marcas que no. Por ejemplo, yo sé que hay un focal que no te permite ponerlos así. Este, hay unos Neumann que no te permite ponerlos así. Hay otras marcas que no te los permite poner así y tienes que leerlo en el manual. Ahora, las personas que lo hacen es porque a veces los stands que tienen de monitores hacen que el Twitter quede más arriba de la cabeza. Entonces, los Twitter de los monitores siempre, o sea, el medio entre el Twitter y el bajo, si son de dos vías, por ejemplo, como los míos que son de dos vías, el medio entre el Twitter y el bajo es lo que te debería llegar directamente. Eso es una línea recta a tu oído. Si tú ves que los stand que tienes o el escritorio donde estás y la silla que tienes hace que queden más arriba, obviamente los tienes que acostar porque al tú acostarlos, el Twitter se nivela. Pero tienes que te, te, ver bien si se pueden acostar, que la marca te diga este, cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. O sea, me refiero a hacia dónde tiene que ir el Twitter, hacia afuera o hacia adentro. Eso va a depender mucho de, cómo, de, de la construcción del monitor interna, del ¿okay? crossover y todo eso. Entonces, eso no es que... La gente los pone así por poner, o sea, eso tiene un porqué. O sea, déjenme aquí buscar algo rapidito para ponerles ahí el, el link de. ¿De qué era? Ya se me olvidó. <laughs> ¿Qué era? Ah, los Adam. Los Adam, los Adam, los Adam. Estoy pasado, estoy pasado. Ya va. Que me pierdo, me pierdo. Ajá, vamos a ver qué. ¿Qué más me preguntan por acá? Siempre aprendiendo con tus videos de conocimientos. Gracias, Ryu. Ryu, Ryu. Hola, Fe, ¿recomiendas la Big Six SSL? Ya la vamos a chequear. Que esa no, no sé. Déjenme buscar este link. Que yo sé que tengo este link por algún lado. Uh, create. Déjenme en chance. Déjenme chance. Y voy a poner aquí en... Bueno, aquí. Adam... ¿Cómo es que eran? T8B. T8B, ¿no? T7B, T8B, exacto, T8B. Oh, my God. Ya yeah. va. Hice algo mal aquí. Perdón. <laughs> ok. Eh. Ya es mi chance que estoy buscando las Adam, el, el link de Sweetwater, uh -huh. okay. listo, ya les va a aparecer ahí. Yo les recomiendo que estos links los, los guarden, ok? Por si acaso después se les pierde este video o lo que sea. Ok, entonces uh, aquí ya tienen eso. Ok. Y. Ya. No quiero ver esto. Okay. Vamos a seguir aquí. Eh, por último, a ah, lo que quería ver era si les puse. Ah, les puse un sure. Vamos a poner la interfaz. ¿Qué interfaz quieren que les ponga? Le voy a poner el la audio. Pero es que esta no está, esa no está en, en oferta. Entonces vamos a poner una interfaz que esté en oferta. Vamos a ver qué está en Sweetwater. Que tengamos un deal de interfaces buenas. Vamos a ver. Studio Recording. Vamos a poner aquí studio, monitors, studio interface Audio Interfaces. Esta. Eh, ah, por ahí me preguntaron lo de la SSL. Miren esto: 180 dólares. Ah, pero esa es la, la 2 normal, no es la 2 Plus. Mm. No, eso no me convence. Uh, eh, mira esto: está buenísimo. 3400. Dios mío, en el la de 6 uh, A ver qué hay por aquí. Uy. Miedo. Huyan de esto, huyan de esto. De esta, esta la tengo yo. Huyan, huyan. Huyan <laughs> como si tengan que huir por su vida. Esto está bueno. No me una cosa de esta señorita. Eh, ¿Cuántas salidas tiene esto? Olvídalo, no sirve para nada. O sea, no es que no sirva para nada, pero no es para lo que yo quiero recomendarles. A ver. Cristóbal Mourguet, Mourguet, Mourguet o Morguet o Mourguet, no sé. Este, eh, no, Cristóbal, no pienso hacer eso porque eso ya lo hago para mis Patreons. O sea, hago las revisiones de mezcla todos los meses. Todos los meses ellos me mandan la, las mezclas, y yo le hago unas correcciones, le hago unas revisiones, le doy tips y todo eso, y eso es, es, digamos, una ayuda ya especial que le ofrezco yo a ellos para para Ayudarlos en sus mezclas y mejorar, pero todo es parte del programa de enseñanza dentro de mi Patreon. Por eso no lo puedo ofrecer también en YouTube, porque si no, no tiene sentido que yo estén pagando por algo que le doy gratis en YouTube, ¿verdad? Además, YouTube a mí no me da plata, así que demasiado hago yo dándole todo esto que le doy a ustedes gratis, ¿ok? Ajá, vamos a ver. Esta también, ¿por qué estas interfaces son tan buenas? Porque a mí las personas me parece que suenan bien, pero son demasiado limitadas. Miren esto. ¿Por qué no le pueden poner dos salidas más? Y el USB del año de la pera. Esto ya, esto ya está descontinuado, señores. usb es el futuro. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero bueno, eso es una interfaz vieja también. Oh. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bien, muchachos, realmente en interfaces no tengo nada que ofrecerles que en Black Friday valga la pena porque todo veo que. Obviamente, las tiendas saben que ahorita esto está en alta demanda. Todo lo que es interfaces de escritorio pequeña está en alta demanda. No los van a bajar de precio porque la gente siempre va a pagar lo que tenga que pagar por eso porque se necesita, se necesita no nada más para músicos, sino para podcasts y ese tipo de cosas que están generando mucho dinero. Entonces, lo único que veo aquí que tiene como que cierto, ciertas cosas son que si la Volt, esto, ¿verdad? Que te viene con algún plugin, una cosa, esta, eh, lo bueno de esta... Mmm. Esto no está mal. Pero volvemos a lo mismo. Esta cuesta 500 Esta es la Arrow, que se llama Solo ahora, ¿no? Sí. Que antes se llamaba Arrow, pero no venía con los DSPs para usar plugins de Universal Audio. Ahora sí, la Solo viene con DSPs, pero caemos en la misma que nada más tenemos dos outputs. Entonces, porque yo necesito que una interfaz mínimo para recomendarla tenga cuatro? Porque la mayoría de ustedes son guitarristas, ¿verdad? Y van a querer hacer reamping. Y si no tienen cuatro salidas... Es un, es un dolor en el ano tener que sacrificar una de las salidas de monitores para poder mandarla a una caja de reamping. Entonces, siempre es bueno tener dos. Ahora, si no van a tener cuatro, digo, si no van a tener las cuatro, si no van a tener dos, por lo menos que tenga una expansión a Adat para no poder comprar otra cosa. Por ejemplo, eso es lo que me gusta a mí de las Audien, pero lamentablemente ninguna Audien, por ejemplo, no sé si la ID14, que es la que todo el mundo tiene. Que es una interfaz que me parece que está bien, pero no está bien. O sea, suena bien, pero el precio me parece que por lo que da. Ah, creo que esta es la misma vaina de todas. O sea. Ah, no ven. Este sí tiene varias salidas. Entonces, esta es, este es perfecta, pero no es tan, no es tan, está en stock. Esto sí tiene. Entonces, esto sí, esto sí, el precio sí es bueno. Retiro todo lo que dije. Esto sí. Y tiene acá, fíjense que dice optical input. Entonces, claro, tú puedes grabar más canales. En vez de tener dos entradas, tú puedes ponerle una extensión de entradas o de press que trajen por ADAT y tienes más input, pero no tienes más outputs, porque nada más es optical input. Cambio, si nosotros nos vamos para las Apollo, que esto es conocimiento general que les estoy dando para que ustedes puedan escoger bien la interfaz. Por ejemplo, si tenemos una Apollo Twin, que ahorita está en 999 dólares, y nosotros nos vamos para la parte de atrás, fíjense que acá, Ah, también tiene Optical Twin, olvídenlo. Esto no sirve para nada. Esta <laughs> Apolo Twin no sirve para nada. O sea, no sirve para lo que yo quiero mostrarles. Pero no sé si las Apolo X4, que también es de escritorio, es bonita. Esa es la que yo quería y después me decidí por la X6. No sé, pero mire, es, es demasiada plata. Es demasiada plata. Pero para decir, puedo darles el ejemplo. Fíjense, el Optical también es Output. Vean que tiene también output, tiene entrada. Entonces nosotros podemos tener no nada más estas cuatro salidas, sino que podemos tener conectados aquí, por ejemplo, un OctoPre, que no cuesta casi nada, que es de Focurre, que es muy bueno. Este, por ejemplo, que cuesta 439 dólares. Nosotros conectamos esto por Adat y vamos a tener ocho entradas y salidas más. Podemos conectar todo lo que nos dé la gana Y hacer reamping, grabar baterías Y todo eso, pero claro, es una inversión grande Cuando se trata de que hay que comprar Una interfaz muy cara para eso Posiblemente hay otras interfaces por ahí Que si, no sé, las Antilop y todo eso, No sé, no sé si este, Sweet para trabaja con Antilop Creo que no No, no trabaja con, con antilope Vamos a buscar en Amazon Vamos a ver, Antilop Audio, Interface a ver, por ejemplo esta send go, a ver si tiene a no, no tiene a no, 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 no. Eh, ah, vamos a ver esta send q, send q energy. ¿Cómo la veo por atrás? ¿Cómo lo veo por atrás? Y esta, Direct4, esta es cara. Vamos a ver esta. Seguro si sí tiene. Miren, aquí está. Adapt in out. Podemos expandir. Aparte, que ya tenemos cuatro salidas más las cuatro monitores. Más las dos de monitores, digo. O sea, tenemos las dos de monitores más cuatro. Esto, esto está brutal. Esto está brutal, claro, pero esto, esto es una niña de. me IC. Cuatro mezclas de monitores, de, de audífonos, wow. Yo no había pillado estas interfaces. Y bueno, trata de hacer lo mismo que Universal Audio. Hasta el final ya, ¿qué importa? Con cualquier plugin Wave podemos hacer discos brutales. Pero, claro, son $1,500. Pero esto me gusta, lo voy a recomendar, así que lo voy a copiar. Y lo va a pegar ahí en, en ese... Antilope. Discrete 4 ¿Es que se llamaba? A ver. Discrete 4 Pro. Se las dejo ahí. Y ya saben. Guarden esos links. Y te, eh, todos los días estén chequeándolos durante este mes. Porque eso pues baja en algún día. Y, ah, y de repente le encuentren que son 600 dólares. ¡Wow! brutal la tarde, yo la me avisan a mí por para comprarla porque está brutal como rig eh, móvil pues para sobre todo con mi banda que salgo a tocar yo uso una presonus que ya se las recomendaría pero yo creo que ya esa esa dicha está descontinuada. que es una presonus 192 eh, Studio. 192 mobile y creo que es esta uy está carísima Es esa. Esa es mi interfaz que uso yo en vivo con mi banda. O sea, la que uso para poder reproducir todas las cosas que reproduzco en mi, con mi banda. No es, que, no es que yo me conecto ahí. Pero fíjense que por ese mismo precio está esta, que es la SendGo que dijimos. Pero esta señora, que es viejísima y feísima, fíjense, fíjense cómo es por atrás. Miren todas las salidas y entradas que tiene. O sea, no, todo esto es salida y entrada. USB 3, que todavía no es tan, tan antiguo. Pero fíjense que tenemos las dos salidas de monitores y tenemos la 1, 2, 3, 4 salidas output aparte y tenemos cuatro entradas. Tenemos SPDIF, tenemos para clock externo, pero tenemos estos ADAT, que tenemos desde el 7 al 10, del 11 al 14. Estos son entradas nada más y este poco de salida. O sea, aquí podemos hacer una cantidad de cosas brutales. Pero claro, esto es una interfaz que cuesta 199. Igualito, se los voy a dejar ahí. Eh, es una... Es USB 3, todavía eso no va, eso, eso todavía no va a salir al mercado, pero es rápida, pues. Por lo menos es rápida. Es más rápida que USB normal. Sonus Studio 192. Mobile. Creo que se llama Mobile. ¿No? Mobile. Bueno, Mob. Antes era Mobile, pero como estamos en una época donde todo se abrevia, ahora se llama Mob. Okay. ya la tienen ahí en el link para que guarden esos eso, eso, ¿qué digo en la descripción del video para que guarden esos links. Entonces, este, nada, ya terminamos con esto. ¿Quieren que eh, chequee otro, otro hardware algo? Las, R, las RME están muy bien, claro, Sergio, pero ahí estamos hablando ya de más de, de, de $1,500, que es lo que no quería ponerle a ustedes acá. RME es súper brutal, pero es muy caro. Es muy caro, igual que links, igual que Apollo. Ah, son marcas brutales. Yo estaba viendo término medio, ¿no? Que es lo que yo sé que normalmente la gente está buscando. Porque si ustedes tuviesen un estudio para poner algo súper profesional y, y, y supiesen de RME y están buscando un RME, no estuviesen metidos en este video, creo. Ajá, vamos a responder unas preguntas y vamos con los plugins, ¿ok? ¿Les parece? ¿Qué pensabas de los Sennheiser, Sennheiser? Sennheiser, con doble N. Sennheiser. De los Sennheiser HD, HD 650. Estoy pensando en, No sé, nunca los he probado. Nunca. Los únicos Sennheiser que tenía en mi vida son unos HD 250, creo. HD 250, creo. Y no me gustaban. Además, nunca usé Sennheiser porque me parece que tiene unos bajos muy de mentira. Hernán dice: Fe, qué opinas de la interfaz Avid Mbox? Ustedes saben que esa fue mi primera interfaz en mi vida. Pero la primera inbox. La primera inbox, ¿ok? La primera inbox. Se la voy a mostrar. <laughs> se llamaba Digi Design Inbox One. Esto fue en el año 2002. 2003. 2002, 2003. a no hay seis imágenes de esto. Aquí ven que hay está horrible. Era esta. Aquí está. Oh, pero muéstrala, muéstrala bien. Ay, pero, pero, porque ustedes son así, Avid. No importa. Es esta. Porque una, era una, una foto más grande. <laughs> ah, aquí también mira, mira. Miren esto. Ya, yo, me estoy, yo lo estoy tapando ahí, ¿verdad? Ya. Ok, miren esto. Era... Dos entradas, cuatro salidas, por lo menos. Fíjense, esta interfaz del 2000, creo que este fue del 2000. Aquí está en el, en el 2014, pero esta interfaz es más vieja, yo no, yo no me acuerdo cuándo fue que salió, pero tenía sus cuatro salidas, dos entradas preamplificadas y los preamplificados eran Focusrite. Miren, aquí dice, ay, ya va, necesito una, una, una foto más grande para que ustedes vean que... Perdón por caer aquí en esta nostalgia. Fíjense, en esta foto, aquí abajo, the Design, eso es lo que era Avid antes. Porque Avid existía y de, de, ya le he hecho el cuento. Y está Focus Ray, right? ¿ven? Entonces, los, los pre, cuando tú lo ponías en micrófono, yo veo esto y me, me recuerda a mis primeras grabaciones. La, cuando ponías en micrófono, obviamente estás dándole la, la saturación de un pre Focus Ray. Right? Eso era muy cool. Después eso terminó, ya no era así. Después vino la 2, que es esta, que era horrible, malísima. Y bueno, estamos ahorita en la nueva, que la nueva es, epa, ¿qué es esto? Avid.com Que yo la vi que parecía una cosa de DJ. <laughs> Esta, aquí está. <laughs> Vamos a ver, pero yo, yo realmente no veo muchas interfaces de Avid. Pero primero les voy a decir que es muy fea. Pero posiblemente es necesario que sea fea. No entiendo estas dos cosas aquí. ¿Qué es esto? Pero déjenme ver bien. Ay, mira, te viene con. Déjame. Te Viene con unos plugins de plugin aliens, ¿no? Estos es plugin aliens? Ajá, pa ver. Ah, qué monstruo de interfaz. Ajá, vamos a ver los specs. Quiero ver los specs. Eh, déjame. Specs. A ver. Hmm. Wow. O sea, puedes grabar una banda completa con esta. Niña. Ya, la inbox es prácticamente... Es una interfaz grande. No es una interfaz de las pequeñas. Mira, te graba hasta 192. Ah, graba hasta 8 canales. Puedes trabajar hasta 8 canales. Ok, tiene sentido. 109, ok. Ya, ya, ya. Sí, por, por el puerto. Pero el puerto sigue siendo USB, ¿no? Sí, es USB. Eso es lo que no me gusta. Que es USB. Por eso tienes estas limitantes. Tienes cuatro preamps. O sea, tenés cuatro entradas con preamps. Hmm, no está mal. ¿Cuánto cuesta esta vaina? Estáis no de costar, conociendo a Avid. What? ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, no sé. Eh, no me gustó. <laughs> no me gustó mucho, no me gustó mucho. <laughs> Así que eh, vamos. Este me quitarlo de acá. Ok. Ya terminamos de esto. Vamos a ver eh, unas preguntas aquí. ¿Qué tal la Audien ID44MK2? Roger, acaba de llegar, posiblemente. Yo la acabo de hablar muy bien de ella al principio cuando empezamos a ver todo, pero no está en oferta. Pero es brutal, todo lo de Audien es brutal. Hasta la ID14, me di cuenta que tiene cuatro salidas. Eso está genial. Para el micro, si hubiera utilizas el Cloud Lifter. No, nada de eso. Está directo a mi interfaz, con todo el volumen de la interfaz. Lo que pasa es que mi interfaz es súper limpia, el pre es súper limpio. Puedo subir todo el volumen y no mete ruido ni nada. Esto que están escuchando es mi interfaz. ¿Qué digo? Mi, conectado, mi micrófono conectado a la interfaz. Y eh, con esto que está acá. Ya va. Déjenme ver si ahí van a ver esto. Espero que vean. a ver. Creo que lo están viendo, no sé. Pero esto es todo fíjense que está todo volumen de 60 decibeles, estoy a 52, con el, el, el pre micrófono prendido, con un poquito de compresión por si grito, eh, eh, y comprime 3 decibeles, todo el agudo posible, bueno, una ecualización que tengo acá, eh, y después este señor, que eh, está comprimiendo, eh. eso es todo lo que está pasando en tiempo real a través de mi consola de Universal Audio. Eso es todo. Ese es todo. No uso nada de Cloudlifter y esas cosas. No hace falta. A menos que tengas una interfaz que meta ruido. Yo sé que la Focus Recreo que mete un poquito de ruido. Ok. Eh, vamos a ver qué dice aquí. Unos auriculares para grabar económicos pero decentes. Eso no existe. Eso hay es que meterse en la cabeza, señores. Cuando uno quiere algo económico y bueno, no existe. Lamentablemente es así. Y cuando me refiero a bueno, no es que capaz no hagan su trabajo bien. Posiblemente se lo hagan bien, pero no duran, por ejemplo. Es algo que me pasa a mí mucho con Beringer. Beringer es una empresa que, cuando el producto está bueno, funciona y hace su función, pero no te dura. No te dura como, por ejemplo, un producto eh, Maki, por ejemplo, un producto Presonus. Presonus está como en la mitad, es como como está como entre Mackie y Behringer. Son buenos, duran más que Behringer, pero no duran más que CCL, por ejemplo, no duran más que, que Universal Audio, por ejemplo. Eh, pero, auriculares, los que ya puse en la lista son los, los más decentes que yo puedo, o sea, los más baratos que puedo recomendar son esos. De ahí para abajo, no creo que vayas a encontrar algo que de verdad sea decente. Ahora, si quieres nada más grabar y no te importa nada, compra cualquiera. Si es nada más para tener la referencia ahí, no te importa la fidelidad de sonido, compra lo que sea. Ajá, mi primer interfaz fue la, so 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 ah, la Sound Blaster. Sí, sí, sí. Y la segunda es la de Audio Delta. El 2002. Y... Yeah. Hola, Fepo. Al fin decidí comprar tus impulsos. Pero no lo has probado muy bien aún. Buenísimo, Ramón. Espero que lo disfrutes. ¿Qué opinas sobre las Volt de Universal Audio? Me parece que hay interfaces mejores por ahí en el mercado. Si hablamos de Universal Audio, hablemos de, 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 de las flagship, pues de las. De la, que son las Apollo. Ahora, las Volt es como que tiene una Focusrite, es como tener una Audience. Este... Y creo que te regalan unos plugins de Universal Audio para que lo uses con Spark por unos meses. Y después tienes que pagar Spark. O sea, yo realmente... La Antelope esa que vi me parece mejor que una Twin. Las Antelope esa. Ojo, y Antelope usa convertidores. No sé si usan los mismos que Universal Audio. No estoy seguro porque tampoco soy tan nerd. Ni me divierte ser tan nerd en ese tipo de cosas que no cambian mi vida. Pero... Creo que es la mismo tipo de conversión no es tan buena como la de Apple y RMA y Links, pero es tope de línea. Sin embargo, hay algo ahí, no me acuerdo, pero si ponemos a escoger entre las pequeñitas, ese rango de, de, de precio de 1500 dólares, que está la Twin X y está la Antílope, este, yo agarraría la Antílope, por ejemplo. Eh, pero no veo, ni, no veo la, la Volt, no la veo en ninguna ecuación. O sea, cuando yo me pongo a ver la bolsa, ¿esa la recomendaría para qué? O sea, únicamente para personas que quieran usar algo Universal Audio. Pero si la compras, ¿qué te da Universal Audio por ella? Nada más el brand en la cajita de la interfaz y ya. Pero no estás teniendo TCPs, o sea, como para correr plugins de baja latencia para hacer esto que estoy haciendo yo, por ejemplo, que es poder tener los plugins corriendo a través de un software. Y, están, y no me están creando latencia. Capaz la están creando latencia por el streaming, pero no el sistema. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que me está dando? Mientras que Antilope capaz sí me está dando ese beneficio o la Twin me está dando ese beneficio, pero estamos hablando ya de más de mil dólares. Entonces, ahí es donde las Volt para mí no, no entran. Están en un espacio raro, más no quiero decir que no sirven o que no funcionan, pero es algo extraño. Ellas, ellas son un producto extraño. No sé cómo catalogarlas. Recomiéndanos procesadores para producción. Mac mini, Apple Mac mini. Sorry, muchachos, yo no soy pro PC y no es que tenga algo contra las PC, pero es que todos los años los procesadores cambian. Todos los años los procesadores son más rápidos, cada vez más rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido y más, más ram y más ram. Entonces, yo tengo una PC que armé hace tres años y ya la PC cuando abro Photoshop se, se queda pegada. O sea, yo no entiendo eso. Y cuando, la, cuando la, la armé me costó 1.600 dólares armar esa PC que hace tres años eh, era mucha plata. Y ahorita es una PC que ni siquiera puedo jugar en ella. No tiene sentido. Entonces, en cambio, mi Mac, que es mi Mac Mini, que me costó 1.000 dólares, hace lo que hacía mi PC más, mucho más. Estoy haciendo este streaming directo en mi Mac Mini. Tengo abierto Pro Tools, tengo abierto OBS. Eh, tengo todo conectado acá, el, el, sonando la interfaz bueno, esto no tiene nada que ver porque esto está con los DSP de SP, la interfaz, pero creo que no tengo ningún tipo de problema y ya yo quiero quitarme como que ese peso de, de ser tan parcial y, y co recomendarle cosas de PC, porque es que yo no estoy al tanto de lo que está pasando con PC porque realmente no me interesa porque me parece que es algo que no es viable, PC para mí no es viable para producción musical no es viable para nada a menos que seas una persona que anualmente te gusta invertir en un computador. O sea, anualmente tú quieres estar cambiando la tarjeta madre, o cambiando eh, la RAM, o cambiando la tarjeta gráfica, o cambiando el sistema de enfriamiento, o cambiando el case donde va, o cambiando los periféricos que sea, que se poniéndole más tarjeta. Yo entiendo que pues, se tienen muchas más opciones, tienen muchas más posibilidades. Pero yo tengo una Mac Mini, muchachos, y yo hago mi estudio yo solo. Tengo un estudio de creación de contenido. Yo hago videos para YouTube. Yo hago mezclas profesionales para artistas. Trabajo directamente con disqueras. Edito mis propios videos. Hago mis propios live streaming. Hago mi página web. Diseño mi página web. Me tomo mis propias fotos. Todo lo hago yo con una Mac Mini. No necesito 18 puertos PCI para sentir que tengo más poder. Porque en realidad no es así. Es saber usar las herramientas que se tienen y realmente uno considerar qué es lo que uno va a hacer. No tener lo mejor porque los demás dicen que eso es lo mejor. Simplemente tener lo que realmente te funciona a ti. A mí me funciona una MAC Mini M1 con 16 GB de RAM. Ya. Disco duro. No me importa. Tengo el de 256 GB. No, tengo el de 512, 512 GB interno. Yo iba a comprar el de un Tera, pero dije, ¿para qué voy a comprar de un Tera si yo tengo tantos discos duros externos? Entonces, no, porque los disco duros externos, que el USB. Mira, hay muchas maneras de uno poder tener un NVMe, los, los, los que son PCI, pueden los meter en un, en un enclosure que es Thunderbolt y los conectas a la, a la, a la Mac y listo. Y tienes tus tu discos de alta velocidad ahí y te gastas mucho menos que armar una PC que realmente te vaya a dar el mismo rendimiento hoy en día, porque los componentes de PC están demasiado costosos. Y las series de procesadores desde la, desde la generación... Todavía estamos usando generación 3 hasta la generación 12. O sea, es como que... ¡Ah! Demasiado, demasiado. O sea, no me interesa. Mac, para mí Mac. Ahora, si tú eres gamer y te gustan los colorcitos y los arcoiris dentro de todo, moviéndose así todo súper como niño de escuela. Si te gustan ese tipo de cosas, brutal, genial. Y bueno, tienes que buscar como qué hacer ahí. O sea, si vas a tener un computador que te sirva para audio, para gaming, para streaming, para videos, para, o sea, me imagino que vas a tener que tener muchas cosas, pues. Pero en mi caso, yo lo que puedo recomendar es una Mac. No es porque sea Apple fan, es que simplemente es lo que llega en la caja, lo sacas, lo conectas, lo prende y funciona. Y así se quedó funcionando. Nunca la apago, siempre la pongo a dormir todas las noches y no tengo problemas. Ya, eso es lo que a mí me interesa de una herramienta, que me funcione siempre. No que tenga que estarle metiendo en mano. No que tenga que estar actualizando un driver. No que tenga que estar viendo esto. Porque yo no soy programador, yo no soy computista. Yo soy ingeniero de audio, yo soy productor musical y soy generador de contenido para redes sociales. Yo no quiero saber de computadoras, no quiero saber de códigos, no quiero saber de driver. No me interesa. Yo quiero una, una herramienta de trabajo que funcione como eso, como una herramienta viable. Entonces, por eso yo siempre voy a recomendar Mac. Siempre. Y en algún momento fueron los más caros, pero ahorita los más baratos. Y si es lo más barato. Y si no me creen, si no me creen, porque hay muchos haters. Vamos a ver. Esto no sirve para nada. Vamos a poner Mac. Ay, y de esto. Esto me lo paso por el forro. Mac Mini. Vamos a comprar una. Yo tengo un video de la Mac Studio. Que eso todavía me parece que es un tremendo precio. Mucha gente y que. ¡Qué caro! ¡Qué caro! Yo, ajá. Haz una PC que haga lo mismo que esa Mac Studio. A ver cuánto te cuesta. Te cuesta 7000 dólares. Fácil. Miren, aquí está. 899. Y este es esta es mi computadora. Pero aquí con 16. Miren lo que sube. A 1099. Lo que le dije. 1000 dólares. Esto fue lo que me costó mi Mac. Así como está ahí. Eso. Eso fue lo que yo compré. Y eso es lo que maneja. Y corre mi estudio. O sea, esto maneja mi estudio completo. Todo, todo lo que ustedes ven. La capturadora de, de, la, de la cámara. La capturadora de... de ¿Qué capturadora? La capturadora de, de la cámara. O sea, esta cámara que están viendo ahorita. Bueno, ahorita la está capturando... Este, sí, mi Mac Mini. Y también eh, captura la otra Sony que, tengo, que es con la que estoy, hago mis videos para, para YouTube. Esta es otra cámara que es para los live streaming. Esta es la cámara X. Y todo lo manejo con esta señorita que tiene, son dos puertos Thunderbolt 4, una salida HDMI y dos USB 3. Y este de Ethernet que yo tengo mi cable de Ethernet directo conectado aquí porque si quiero tener mi conexión de Internet de subida y de bajada siempre perfecta, ¿no? Ya, aquí tengo conectada mi interfaz. Aquí tengo conectado un hub, un dongle, que es de CalDigit. Que me da 5 Thunderbolt 4, no 3 Thunderbolt 4 y 5 USB 3. Y ahí es donde tengo conectado todo. En ese dongle tengo 3 discos duros conectados que son Thunderbolt los 3. Y en los USB tengo el cable que carga eh, el mouse y el teclado. Eh, el controlador, este un controlador que tengo acá que es este un preso nuevo fade port de un solo fader y el cargador del iPhone. Que es eh, magnético, magnético no, ¿cómo se llama? Inalámbrico. Y el iLock para Pro Tools y mis plugins. Ya, y me queda todavía un puerto más. Si quiero meter un pendrive, algo, si quiero. Alguien me trae algo para revisar y eso. Ya, no me doy mala vida. Ya, eso es todo. Entonces. Eh, se acabó hardware. Ok, a ver. ¿Has probado los audífonos? Shure? No. No he probado nada Sure audífonos. Eh, gracias. Tengo unos uno Pro Custom, pero me gustan. Ok. ¿Qué opinas de los Newman KH120? Nunca los he probado. ¿Para qué usarías el Iril e Radiator de Sontos? Recién lo pusieron gratis. Bueno, eso es, es un saturador. ¿Para qué lo usaría? No sé. No tengo idea. <laughs> Tendrían que probarlo a ver. Eh, es como que me pregunten para qué usaría el decapitator. Bueno, yo lo uso a veces en la caja, a veces en el bombo, a veces en las voces, o siempre está en las voces, pero en un bus como paralelo. A veces lo he usado en el mix bus, eh, en las guitarras, en el bajo. O sea. Es cuestión de ir probando. ¿no? Fe, para hablar de plugins, ya voy para allá. Windows en juego es lo mejor, pero para producción Mac. No sé si es lo mejor. No sé si. Windows es lo mejor, no decimos sé si Mac es lo mejor yo solo sé lo que a mí me funciona no me gusta caer en esas discusiones que es lo mejor capaz Windows para juegos es lo mejor pero capaz Mac también es igual porque ahorita las Mac son tan capaces como, la, como las Windows, lo que pasa es que capaz los juegos no están, no están hechos para Mac, sino si no es para Windows no tengo idea, ni me interesa yo uso Xbox <laughs> este, pero a mí me funciona Mac y siempre voy a recomendar Mac micrófonos marca Warm ¿qué tal? ¿has probado? no no, realmente no. ¿Qué cámara usas para el streaming? Es una Canon eh, Rebel SL3. Eh, ¿Cómo anda la banda? Saludos de Argentina. Éxito con todo lo que se propongan. Gracias, Santi. Imagino, Santi. La banda bien. Este, ya terminamos nuestros conciertos por este año. Ya vamos a descansar hasta el año que viene. Y bueno, veremos qué viene. Yo mi banda me la estoy tomando muy a la ligera, o sea, yo no estoy trabajando en pro a la banda ni queriendo ser rockstar ni nada de eso. Simplemente es para desahogarme divertirme, pintarme y salir a tocar black metal con dead metal y tripear con la gente de acá y bueno, lo que salga buenísimo, con una buena puesta en escena, visuales, me encanta todo eso, pero no es algo que, que siempre está en mi, en mi seño ¿no? La banda, la banda, la banda, no. no. Ya no soy así, antes sí era así. Vamos a ver, eh, Joan Asim Paredes, me repito, ¿qué opinas de los Focal Alpha 50? No los conozco. Me repito, que Joan Asim Paredes... Brother. Recomiendan los monitores Cali. No los he probado. Que... Ya que estamos, probaste los ML Drums. Horrible, esa ML Drums me parece que suena feísima. Suena muy fluff, feo. Ajá, vamos a hablar de plugins. Este, que ya lo que me están es preguntando: que si he probado, si he probado, si he probado. Muchachos, yo no soy un youtuber famoso, ¿ok? Yo a mí no, o sea, yo no, primero no soy millonario, y segundo, no todas las marcas me mandan cosas, ¿ok? Eh, por si creen que es así. Ahora, si me lo están preguntando por casualidad, si creen que yo he probado algo, está bien, perfecto. Háganme todas las preguntas que ustedes quieran, pero se los digo de una vez: yo no soy millonario, <laughs> ni tampoco este ando con, con marcas todo el tiempo mandándome cosas como estos youtubers que son los top, ¿no? O sea, recuerden que están los top y estamos el resto de los humanos, ¿no? Y, y nada, bueno, por ejemplo lo de Adam fue así algo que, wow, Adam me contactó y dije, ok, sí, está bien, mándame los monitores para hacerles el video y buenísimo, chévere y te digo qué tal. Y me cae como anillo el dedo porque yo conozco los 7B, conozco a estos y... Tener unos una pulgada más grande, vamos a ver cuál es la diferencia, vamos a decirle si, si le queda mejor a mi a mi, a, mi, a mi room o okay? qué, no sé, vamos a ver. Ok, vamos a ver, entonces eh, nos pasamos otra vez para acá. A ver. Black Friday, Waves. Ya saben, Waves, Waves es parte del patrocinio de todos mis videos, porque obviamente yo toda mi vida he usado Waves, ustedes lo saben. Y este, también eh, hay links afiliados en la descripción de Waves para que ustedes puedan... Eh, bueno, de hecho no están afiliados, pero yo se los voy a ir poniendo en medida que voy hablando y voy a hablar de mis favoritos. ¿okay? Mis favoritos en este momento no, no va a ser una lista tan larga, ¿no? Pero fíjense que primero ellos están ahorita en un Black Friday y tienen dos plugins dos, nuevos que lanzaron, que yo tengo que hacer el video, no lo he hecho, por cierto, pero ya viene por ahí. Lo cierto es que... Si aquí compras dos plugins, te dan 10% de descuento. Si compras tres, 30. Si compras cinco, 50% de descuento. Y aquí hay otra cosa. Y aquí hay otra cosa. Y aquí hay otra cosa y hay muchas cosas. Pero vamos con mis favoritos con los que yo no puedo vivir de Waves. No puedo vivir sin esos plugins. Okay. Es de verdad que no puedo vivir. Y si ustedes no me creen, vayan a ver videos míos del 2019, por ejemplo, y vean qué plugins uso. Para que ustedes vean que los Waves siempre van a estar ahí. Empezando por SSL Comp. Y yo sé que, ojo, que estos son los plugins más craqueables del mundo. Pero, brothers, o sea, vean lo que cuesta. O sea, no sean tan, no sean tan, no sean tan. Ay, ¿dónde está? SSL. Products. Aquí está. Sin duda alguna es. Uno de los mejores bus compressors que hay en el mercado. Punto. ¿Ok? Ustedes no saben cuántos discos brutales se han hecho con este señor en el máster. Pero cientos, cientos, miles de discos se han hecho con este señor. Lo único de este señor que yo puedo decir que le cambiaría o que ya no me gusta tanto. De hecho, déjenme hacer una cosita aquí. Que yo quiero que vean bien mi, mi movimiento de manos. Perdón. Es que en la, nueva, en la nueva actualización, cuando uno actualiza para la versión 14 de los plugins, saben que Waves trabaja de, tiene una manera, un sistema muy extraño, muy único de trabajar la, las actualizaciones. Tú puedes comprar un plugin de Waves y te, te quedas con ese plugin toda la vida, toda la vida. Lo pagaste una sola vez. Pero ellos van actualizando esos plugins o a sea, las versiones Puede ser el mismo y se puede ver igual, pero algo le cambiaron en el código o algo le cambiaron en la interfaz gráfica o en el GUI, el GUI, ¿no? el, graphic user, el Graphic User Interface, que es como tú lo ves. Entonces, si tú quieres eso, tienes que pagar un extra, tienes que, pa como que pagar la diferencia para tener la nueva versión, si quieres tener todos tus plugins este, al, al, al día. Y lo bueno es que si tú tienes, por ejemplo, la versión 14, como tengo yo ahorita, que ellos están lanzando actualizaciones que están dentro de la 14, no tienes que pagar nada por eso. Pero cuando ellos cuando lancen la versión 15 de un plugin, yo tengo que pagarla, si quiero, pero si no, yo me quedo con la 14 y sigue funcionando. Pero, por ejemplo, llega un momento donde si actualizas tu DO, posiblemente ya no funciona con el Waves versión 12, o el 11, o el 9, o el, o el 10, sino funciona a partir del 14. Por ejemplo, el Pro Tools eh, nuevo, que es el Pro Tools 2022.10. Ese Pro Tools no funciona con la versión 13 de Waves. Toda la gente que está en 13 tuvo que subir a 14. De hecho, mucha gente se estuvo quejando. Pero es que es la, es la realidad. O sea, la, 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 la tecnología avanza. Y, y, los, y los códigos evolucionan. El lenguaje computacional evoluciona y se convierte en otra cosa. Y bueno, tenemos que aceptarlo. Es así. Entonces, bueno, la idea es que este señor, ahora le agregaron estos dos señores que están acá, que es el Mix y el Trim, que me parece súper brutal porque... Este, esto significa que si nosotros sentimos que tenemos un Gate Station brutal en nuestra mezcla y cuando ponemos esto en el, en, el, en el master, nosotros queremos eh, más que golpee más el, el, el compresor. Yo antes hacía un bus que le ponía Trim Mix o Mix Boost Trim y lo que hacía era que ese bus recibía toda la mezcla y él iba para el mix bus entonces yo podía subirle más volumen o menos volumen para que golpeara más o menos a los compresores de mi mix bus eso lo podemos hacer aquí con el trim y si queremos hacer compresión paralela lo tenemos directamente acá lo podemos hacer tanto en el mix bus como en la compresión en el bus de la batería ponemos este compresor y bajamos nuestro, nuestra perilla de mix <laughs> Y ya tenemos una conversión paralela porque estamos escuchando, digamos, 50% la, la, la señal sin proceso y 50% con proceso. O al revés, o, o para acá, o para allá, o como queramos. Sin embargo, el sonido de este señor es brutal. Este es mi primer plugin que yo recomiendo y siempre voy a recomendar porque es hermoso, ¿ok? Entonces, eh, yo creo que... Se acabó el live. No, mentira. No sí, sé por aquí... Alan Guzmán Jiménez, bueno, ahí está, él lo dijo, ya me voy. Alan se convirtió en Fepo, ya sabe. <laughs> Miren, les voy a dar aquí, este, ya déjenme, para buscarle los links buenos. También doy el SSL, ¿no? Sí. Dios mío. Lo descubrí el día de Macana. Ya va. SCL Bus Compressor. Uf, ya me acordé de otro. Aquí está. Entonces, se lo pongo acá. Voy a poner aquí. Aparte. Voy a poner los plugins. Entonces, voy a poner Waves SCL Comp. Digo que estos links afiliados uno tiene que ponerle el HTTPS y no vienen así. ¿Por qué? Ajá. Ahí ya tienen el DSL. Ahora vamos con mi eh, otro señor que obviamente no puede faltar, que es el 1 Ultra Maximizer. Obviamente ustedes lo van a ver así. Se ve muy raro así, pero... Una vez que lo descargan, este se llama L1 Ultra Maximizer. Pero si escogen el L1 solo, aparece el cuadradito que es el que yo siempre uso. ¿no? Este, pero este es otro. Fíjense lo que cuesta este bicho: 150 dólares, pero está en 24 horitas. <laughs> aquí hay un demo, lo pueden agregar. O sea, créanme que esto vale a demasiado la pena. Ok, este es otro señor que no habla mucho del limitador porque yo hice un video que lo estrené antier sobre limitadores. Échenle un ojo para que vean. Este es otro señor que, que no puedo vivir sin él. Para mí los limitadores son, sobre todo ese limitador, es algo que funciona, simplemente funciona. O sea, siempre funciona. Donde lo ponga, funciona. Eh, controla dinámicas. Eh, si quieres que sature de buena manera, satura de buena manera. Si quieres que controle dinámica y suene transparente y pareciera que no está haciendo nada, pero la dinámica está pegadita, así, y no se mueve, pero tú sientes que no está pasando, o sea, sientes que no está dañando el sonido, lo logra. O sea, es algo que yo siento que ningún otro limitador logra eso, a, me, a menos que estén buscando otro tipo de efecto. ¿no? Waves L1. Okay, ahí lo tienen. Ya tienen dos links ahí, por favor me van, me, me van avisando si les va apareciendo. Eh, otro señor que yo recomiendo, obviamente, los class, pero se los voy a poner igualito. Porque a mí me parece que el, los class son bestiales. Ahora, Cla tiene otras cosas. Por ejemplo, el Class Base es brutal. Pero vamos a hablar de Class 76. Esto, bueno, esto no tiene nombre. No va a hablar. No, tengo que explicar algo de esto, no, ¿verdad? No tengo que explicar nada de esto porque, bueno, vienen estos precios, Dios mío, esto es demasiado barato. Si no lo estuviese, yo lo, yo lo estuviese comprando ahorita. Créanme que sí. Eh, y, y ¿saben que es algo ridículo? Porque realmente es algo ridículo. Es que nosotros estemos acostumbrados a ver que hay tantas, eh, tantos plugins en el mercado, ¿verdad? Que cuestan tanto dinero. Y ya, ya les voy a mostrar un ejemplo. Que cuestan tanto dinero que... La respuesta está en otras marcas a veces, como Waves, por ejemplo, que está demasiado subestimada. Ya hoy en día está subestimada porque no está de moda. No es de moda. Lo, lo de moda ahorita es Get que Good Drums, este, Kit Plugins, Acústica. Saben que sí, no estoy diciendo que sean malos, pero back to the basics. O sea, los mejores discos que nosotros nos han impresionado. Bueno, a menos que ustedes tengan 20 años. Este, pero los mejores discos que a mí me han impresionado no fueron hechos con esos plugins, fueron hechos con plugins más antiguos de Waves, entonces si nosotros tenemos unas mezclas estamos empezando en la mezcla, estamos empezando a usar plugins, y nosotros nos vamos por lo más de lo más de lo más de lo uff de lo wow, y todavía no logramos hacer que suene bien, entonces no son los plugins, somos nosotros los que tenemos que aprender, entonces ya ahí es lo que digo, no es la flecha, es el indio pero si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, no importa el plugin que usemos. No importa si usamos un 1176 que cuesta 500 dólares, el, el bundle completo de 500 dólares, como el Universal Audio, a que compremos el bundle de Waves que cuesta 27 dólares y lo sabemos usar y sabemos lo que estamos haciendo, vamos a tener el resultado que es. Okay. Eso es algo que, que siempre hay que pensar y no siempre decir que creo que este plugin es mejor que este. No. Mm -mm. Eso no existe. Tal cosa no existe. Nada es mejor que nada en el mundo digital. Al final son herramientas. Ahora, como tú la uses, puede ser que tú uses mejor un plugin que otra persona usa otro. Eso sí puede ser. Y por eso hay una comparación. Pero no quiere decir que el producto en sí sea mejor uno que el otro. Pueden haber cosas como que uno consume más CPU que el otro, pero por algo será. Pero su resultado al final es mejor o peor que el otro. Eso no lo decide nadie, ni nadie tiene el poder para decir eso. Simplemente va a depender del usuario. Ok, este... Cla, yo diría que por último... Por último, sí. El SCL EV2. Este ha sido mi último... O sea, ha sido mi compresor, mi ecualizador por, por, por preferencia y por... por encima incluso que el Brainworks, que es mi favorito. Al principio el SSL y channel de Waves, ¿no? Hasta que me empecé a meter en el mundo plugin aliens y usé el Brainworks al principio no me gustó y me quedé con el Waves eh, por costumbre y un día dije, bueno, pues a usar el de Waves, el de plugin aliens más y me di cuenta que tenía mejor sonido o sea, cuando me refiero a que tenía mejor sonido es que cuando ecualizas una banda, te das cuenta que, oh, oh, llegas ahí uh, llegaste ahí rápido, llegaste al resultado que querías rápido, y me quedé mucho tiempo ahí hasta que este señor de Waze se lanzaron uno que se llama Mix, Mix Hub, que era de Chris Loralgi y era el SCL y Channel, pero con la etapa de compresión era un 1176 y tenía la perita del, del pre del micrófono con saturación. Cuando yo empecé a usar ese, dije, wow, pero lástima que ese plugin era lentísimo y pesadísimo y no lo, lo dejé de usar. Entonces traté de hacer eso mismo con el Brainworks, pero lo que me metía era un his, un en la fuente, o sea, saturaba, pero cuando no estaba sonando nada, sonaba típico analógico. O sea, significa que la emulación está perfectamente hecha, bien como es. Es plugin aliens, es palabras mayores. Pero después ellos sacaron el, SL, el SSL EV2, que es la evolución del e-channel mezclado con el, el Clash Hub, que es el de Chris Loralgi. Y esta maravilla. Esto es una maravilla. Esto que te cae es una maravilla. 40 dólares. Eso es un regalo, señores. Eso es un regalo. Así que ese va ahí en la lista. Y ya se los estoy copiando. Este se llama Waves ev 2 Link en la descripción. Con un mensaje anclado. ¿Quién dice eso? Links en la descripción y un mensaje anclado. ¿Quién es que dice eso? Ah, Sean Track. <laughs> quién sabe quién es track <laughs> Links en la descripción y el mensaje de Cloud. Lo dice, pero demasiado rápido que lo tiene demasiado interiorizado. Acá es, esa frase. Ok, ya se acabaron los waves. Esos son los waves que voy a recomendar porque yo siento que con esos waves ya hacemos un disco. O oh, no, para ver. Sí, porque el, el reverb del Do, la ecualización de, quirúrgica con los del Do. Yo creo que con esto es SCL, SCLA, el SCL compresor. Y el L1 o se hace un disco hermoso y bello. Okay. Ahora vamos con. Ya se acabó. Uy, ya se acabó Waves. Vamos con uno de mis héroes de la vida. <laughs> de Peggy en eh, En el audio, yo siempre pensé que mi mentor, sin que él lo supiese, era Andy Snip. Hasta que me empecé a cansar del sonido de Andy Snip. O sea, me empecé a cansar en el sentido de... Sentí que él encontró la fórmula ganadora y se puso flojo. Capaz los años, dijo, ya, ¿para qué? Ya soy el más brutal, ya hice lo que tenía que hacer, ya dejé el legado, aquí está. Voy a seguir mezclando a mi sonido. Ese es mi sonido, el que quiera sonar como Andy Snip, va a sonar como Andy Snip. Y está bien, eso lo entiendo. Pero llegó este señor, que nos cambió el mundo. No solamente porque... Es un productor con una mente y un oído único y brutalísimo, con un gusto muy. tiene un gusto muy elitesco a la hora de escoger, a, a, la, a la hora de tomar decisiones entre una mezcla. Sino que ahora también tiene su marca de productos que nos permite entender cómo él logra. No, logra, no, no entendemos cómo lo logra, pero sí podemos tener un alcance más cercano a poder sonar como él sonaría. O sea, por ejemplo, él tiene todos estos productos, ¿no? Que son los drum samples, que los amo y los adoro. Los uso muchísimo en todas mis mezclas. Están. Eso mezclado con los míos, con los slams. Oh. O sea, yo creo que es una de las cosas que más amo a James Boren, que haya sacado esos drum samples, que sin que él lo sepa y sin que yo lo y lo supiese, se casan demasiado bien con mis cosas, igual que sus impulsos. Se casan demasiado bien con los apocalipsis. De hecho, ayer estuve conversando con. ¿Con quién fue? Ah, con un ex que se llama Raúl. Este. Y él me estaba diciendo que estaba teniendo problemas de fase con unos, unos reamping que estaba haciendo. Estaba haciendo un reamping de guitarra usando amplificador real y plugin, algo que yo muchas veces he mencionado en mi canal. Y él me dice que estaba teniendo problemas de fase. Yo le dije: Mira, eso puede ser por muchas cosas y eso es un tema muy profundo, pero intenta cambiando los impulsos, a ver qué pasa. Y me dijo que consiguió que funcionara con el cargador de impulso diferente, pero lo que hizo fue que probó creo que fue los impulsos de James Bogren y con los míos. Algo así, no me acuerdo, o eso fue yo que lo hice así, yo no me acuerdo. Pero la cuestión es que se casan demasiado bien y para mí son herramientas súper viables. Por eso le estoy diciendo todo esto, no estoy diciendo todo esto para decir que, que compren porque es lo mejor o compren lo mío porque es lo mejor. No, simplemente a mí, en mi trabajo, para que la gente siga diciendo, Fepe, me gustan tus mezclas o para que mis clientes sigan volviendo a mi estudio me lo facilita muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? No nada más tiene los samples, los poco impulso y tal, y si tienes Kemper, tienes lo de Steve Madsen que es otro señor que wow, otro de mis mentores sin que ellos lo sepan. Es que, ajá, los amps y todo eso, esta cosa, esto que está acá, esto que está acá es increíble. La batería de Cream, o sea, la batería de Cream, no sé si ustedes saben quién es Cream, pero Cream es eh, uno de los bateristas más brutales de YouTube que tiene YouTube, y tener no nada más los grooves de Cream, sino el sonido de James Pogren combinado con los grooves de Cream, en un plugin, me parece que eso es invaluable, de verdad que es invaluable, y digo que es invaluable es porque ya, voy a quitar un momentico esto, digo que es invaluable porque tenemos lo mejor de los dos mundos, o sea, si estamos haciendo música, tenemos grooves hechos por un baterista que toca muy bestial muchos géneros, pero a la vez con el sonido de James Bogren, que para hacer música tenemos un sonido de batería con unos grooves brutales inmediatamente. Y no me quiero imaginar lo que va a venir en el futuro, posiblemente con más packs de batería o posiblemente otra batería más, con otros grooves, que vamos a poder combinar, por ejemplo, si él saca, <coughs> no sé, imagínense que saca el pack de batería de Eloy Casagrande, por ejemplo, el baterista de Sepultura. Que yo sé que lo ha grabado un par de veces. que saquen ese pack de, de batería. Eh, pero eso significa que los grooves de Casa Grande también los podemos usar en la librería de Cream y con el sonido de Cream. Eso sería para mí muy bestial. Eso me parece más llamativo incluso que lo que hace que Good Drums, que Good Drums, las baterías de por sí no suenan bien. Tienes que meterle mano para que suenen bien. Y los grooves son de gente y que. O sea, los grooves que ponen ellos. A mí me parece que es como un solo género o sea toda la gente que está ahí tocando todo eso primero que conozco de 10 que que le venden los grupos conozco 3 y eso y to tocan como que lo mismo China todo el tiempo es como que lo mismo gente y cosas que brothers en algún momento esa fiebre va a pasar en algún momento esa moda va a pasar y va a seguir quedando lo que es el metal moderno actual real que es gente como Gojira cosas así que digamos que son géneros que no pasan de moda, que van a quedar para siempre. El yendo va a pasar de moda. Entonces, ¿qué ha pasado con esos grupos? No, no pasa nada. En cambio, lo que está ofreciendo James Bogan me parece que es algo que se va a perdurar y que puede encajar en cualquier género que estemos haciendo. Entonces, eh, nada, me quedé aquí hablando muchas cosas. Y les voy a dejar, acá abajo en la descripción, Le voy a dejar unos, este, unos links, por ejemplo, lo primero que le voy a dejar es el link, obviamente, de... de Ya va, que aquí estoy confundido con el streaming. Tengo que hacer... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya va. Ah, aquí, <laughs> perdón, perdón, perdón. Ajá. Aquí, aquí... No, aquí, este. Ese. Ajá. Aquí estamos con el de Bogren, ¿verdad? Y les voy a dejar en la descripción esto para acá. Pero ojo, que aquí les quiero decir algo para ver cuántas personas somos. Ah, se han mantenido, bien, menos mal. Porque hay algo que les quiero dar que se pueden, no sé si, no sé, no, no creo que se vayan a ahorrar mucho, porque esto es 50% de descuento, ¿no? Pero poner ponerlo primero esto en la descripción. Este, vamos a poner Bogren, vamos a poner así, Bogren Cream Drums, para que sepan que es Bogren. esos links son larguísimos, perdón, pero bueno, así me los dieron ellos. Este, Taboren Cream Drums, lo voy a poner también a Bogren eh, Amp Knob que ese Ampsing, wow. Miren, yo la primera vez cuando salió lo usé en un, tri, en un trial, lo empecé a tocar y dije, ¡ay! Es más de lo mismo. No me gustó. O sea, no me gustó, no. Lo deseché. No lo usé más porque yo estoy acostumbrado a otro tipo de cosas. Pero después los usé con la batería Cream y el, el Bass knob, que es el AMP de, de, de bajo, y dije, ¡man! Es James Bogren. Es el sonido de James Bogren. O sea,. Es increíble como de verdad él está desarrollando herramientas de producción para, la, para las personas, para el mundo entero, que de verdad tienen su sello, que no te das cuenta hasta que los unes todos. Y fíjense que él empezó primero con la guitarra. Primero empezó con su, sus samples y los impulsos. Después dio el Lamsing, que es un Lamsing sencillo, no sabemos qué va a venir después. Después el Lamsing de guitarras dio el de bajo y despetea la batería. Ya tenemos todos. Y antes que lanzara... La batería lanzó una actualización de los ampings donde le podías apagar el gab el cabinet. Antes no podías hacerlo. Entonces, fíjense que todo es parte de una estrategia que él está lanzando para ofrecernos a nosotros un, un toolkit, ¿no? Un kit de herramientas completo para nosotros hacer música o mezclar música y ya sonar pro de principio. Por eso se llama mix ready. Pero es una manera de mix ready brutal. Porque in incluso cuando es mix ready nosotros podemos manipularlo para atrás o para adelante, como queramos. Entonces, voy a ponerle todos los hampsing, porque realmente yo todos los hampsing de, de Bogren los puedo recomendar si los usan con los productos de él. Pues. Incluso con otras cosas también va a funcionar, obviamente, pero espérense a ver el video de mañana. Mañana va a salir un video donde yo hago una mezcla completa con productos Bogren nada más. ¿Ok? Y usé la batería de cream. Los amps de bajo y de guitarras, Pero de maneras para acá, para allá Inventé cosas Que ustedes van a ver Ese video ya lo tenía hecho hace tiempo Pero no lo quería estrenar Hasta hacer este live eh, Mañana sale Ya van a ver es, es muy bueno Este Y lo otro que voy a recomendar Aparte de los amps que él tiene Es el paquete de impulsos Pero no el de las rítmicas Y el de los down tuning Porque eso realmente a mí no me gustaron mucho Pero sí me gusta mucho el de cleans y lead Para los lead es brutal Se llama... Lead más clean, algo así. Lead más clean. Se los voy a dejar ahí. Déjenme copiar los links rapidito acá. La, perdón que ustedes no puedan ver esto, pero es que eh, me tengo que meter en una página donde están los links y hay información ahí que ustedes no pueden ver porque si no me meto en problemas. Ok, perdón. Eh, entonces, voy a darle el del AMP. No. Eh, ya estoy perdido. Demasiadas pestañas, demasiadas cosas. Oh, amp knob, aquí este. El del bass knob también. Eh, que, ese ese de ese debajo, señores. Ya mañana van a ver. A mí me impresionó. Ahora sí, ese, ese, ese dije, wow. Copy. Copy link. Y ahorita, en este momento, ustedes deben estar viendo en la descripción todo ese poco de links de Bogren, ¿ok? Que son las cosas que más me gustan y son las cosas que yo usé en el video de mañana, que van a ver mañana, ¿ok? Entonces, ahora, también les voy a poner aquí Bogren Cupón, que es un cupón que ellos me dieron a mí para ayudárselo a, a mis queridos suscriptores, que es un cupón de 10% off, 10% de descuento, pero... Pero, y el cupón es Felipe Gruber. Fácil de recordar. ¿Qué es lo que pasa? Ese cupón eh, no funciona cuando ellos están en oferta. O sea, si algún producto está en sale, o sea, que está en oferta, mi cupón no funciona, sino en los otros. Y ahorita ellos están todos en sale. Entonces, ese cupón no va a funcionar ahorita. Pero si ustedes no quieren comprar ahorita y capaz quieren comprar en ¿no? diciembre y quieren tener un descuento del 10%, y ayúdame a mí que percibir a, a una comisión de eso que ustedes vayan a pagar pueden usar mi cupón, ¿ok? Ahora este hablando de plugins este déjenme irme otra vez para acá y me para acá otra vez ¿verdad? ¿quién es este señor que está acá? Fíjense qué ha puesto <laughs> no, mentira tengo que meter mi tienda aquí, ¿ok? Tengo que meter mi tienda aquí porque tengo que sacarle algo este a este a estos videos y todas estas horas que tengo aquí hoy domingo en realidad yo disfruto hacer esto. No, no estoy haciendo esto por dinero. Pero bueno, estamos hablando de marcas y por qué voy a hablar de otras marcas que no sean las mías. Estamos en mes de Black Friday todos saben que tengo 30% de descuento en mi tienda. Todo lo que está en mi tienda, todo, 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 todo desde las plantillas, por ejemplo, la plantilla Studio One, las plantillas Pro Tools, la plantilla de Logic Pro. Yo sé que me han pedido de Reaper y de Ableton Live, pero créanme que lo he intentado. Lo he intentado, o sea, he intentado tener una curva de aprendizaje rápida con Reaper y Ableton Live, pero no soporto esas dos. No lo soporto, no puedo, yo no puedo. Y no tengo tiempo para invertirle en aprender a hacer algo para hacer esas mezclas, esas plantillas de mezcla, porque yo, o sea, yo vendo estas plantillas. Mira, yo estoy tapándome ahí como un estúpido, ya va. Estoy tapando mis productos, ya va. aquí, o aquí. Bien arribita. Ahí. Yo baso mis productos y mis plantillas en cosas que sé usar muy bien. Ustedes saben que yo estudio One lo llegué a usar muy bien. Y ahorita no me acuerdo muchas cosas, ¿no? Pero Studio One yo lo usaba para arriba y para abajo como una media. Lo volteaba y lo, y, lo, y lo ponía al derecho otra vez. Pro Tools también. Y Logic Pro también. Ya se me olvidó también. Pero, por ejemplo, yo no voy a ponerme a venderles a ustedes una plantilla Cubase. Entonces, voy a agarrar Cubase Trial y en una semana lo aprendí a usar y voy a hacer una mezcla. Porque entonces... La idea también de las plantillas es que tú le saques el mayor provecho al Do y las herramientas que están dentro del Do que ayudan a que la mezcla funcione y que la gente que usa la plantilla entienda lo que está ahí y pueda seguir adelante. Entonces, para eso yo necesito usar bien los Do y no me parece honesto poder, o sea, agarrar y figurarme cómo funciona tal cosa. Ah, bueno, aquí suena bien, ya, eso es una plantilla porque realmente no es una plantilla profesional. Simplemente va a ser una plantilla de un principiante en el Do que sabe de audio, pero que posiblemente no está sacando el mayor provecho del DO para los que sí necesitan esa plantilla. Entonces, por eso nada más están estos tres y por eso no va a haber más. Por lo menos no hasta ahora, a menos que se una gente a mi equipo que sea profesional en otros DO y quieran tener sus productos acá. Bueno, eso es otra cosa. También están los recursos de producción, que son mis impulsos Apocalipsis, que están en 11 dólares ahorita, y también Slam, que es de 20 dólares, está a 14. Eh, y bueno, estas guías que son guías muy sencillas, por eso son tan económicas, porque son guías prácticamente para entender muy bien, teóricamente, de qué se trata este, la mezcla, los principios de mezcla y también la producción de baterías, sobre todo cuando queremos grabar una batería acústica real en un estudio, ya sea grande, enano, en lo que sea. Cosas que hay que tomar en cuenta, cosas que hay que, que saber antes de nosotros agarrar el primer micrófono y, y conectar el primer cable en el primer preamp. Cosas que realmente debemos saber, por eso se llaman guías, pues. son unos guías. No es un curso, no son eh, cosas paso a paso. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, esto y vas a tener. No, eso no se trata de una guía. Una guía es, un, es, un, es una guía para guiarte en lo que dice aquí: producción de baterías, guía avanzada, grabación y mezcla. Esto es una guía avanzada, pero esto dice Mixing Basics. Básico, ¿ok? Mucha gente me ha escrito: miren, me compré el Mixing Basic, pero mis, mis mezclas ahora suenan peor. No, mentira, no me dicen eso, pero me dicen sí. Pero yo pensé que aquí me ibas a decir cómo hacer para lograr el sonido de Pantera. ¿Y qué? Ah, ah, ¿Quién se le cree eso? O sea, ¿cómo tú piensas que un ebook de 6.99 dólares o de, $9 de 10 dólares, tú vas a aprender a mezclar como un ingeniero que tiene 40 años de experiencia? ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, tenemos que ser un poquito más inteligentes, señores. ¿okay? Entonces, bueno, basta de mi tienda. Bueno, obviamente, saben que yo tengo servicios, tengo reservas online. Para aquellas personas que me quedan, capaz no se quieran unir a mi Patreon, aquí tengo consultorías de una hora, de dos horas, tres horas. Aquí están los precios. Ustedes simplemente le dan aquí reservar ahora, ponen sus datos, escogen el día, escogen la hora, pagan. E inmediatamente ya se les sincroniza con su Zoom. Si usan Zoom, si no usan Zoom, se las sincroniza con un calendario que ustedes tengan en su teléfono. Si no tienen ningún calendario, porque ustedes son medio boomers, bueno, igualito se les va a llegar al correo un recordatorio, Para mí sí se me sincroniza. Y además a tener esa consulta donde ustedes van a poder hacer consultas de lo que ustedes quieran, ya sea para revisar sus mezclas, ya sea para decirme, mira, Fepo, pues me compré este equipo y me pasa esto, ¿Qué crees? bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando y me pongo a averiguar contigo. Yo no me las sé todas, pero tengo ciertos conocimientos que capaz entre dos podemos resolver problemas o simplemente... Conversar de música o lo que ustedes quieran. Tienen esta parte de acá. Y bueno, están mis servicios. Que mi servicio prácticamente es. Aquí no pongo los precios, pero son servicios de eh, mezcla. Por cierto, no sé por qué mi página se ve vino tinto traste. Tengo que arreglar eso. Eh, mezcla, mastering y bueno, las reservas online. Me pueden preguntar si quieren saber de esto y ya. Se acabó FEPO. ¿ya? Ahora vamos con ya las marcas que no tienen nada que ver conmigo, ni hay, no hay cosas afiliadas ni nada que son, por ejemplo, como TuneTrack, SoftTube tune, soft y SSL, ¿no? Pero primero, antes de eso, quiero ver si este, hay alguna pregunta que quiero tengo que responder. A ver, eh, para terminar este live stream que ha sido demasiado largo. ¿Qué diferencias ves entre los... Ya va, no estoy, estoy muy abajo, espérate. Eh... Ajá, los monitores CALE, MLS Lab. Ajá, ¿utilizas la Canon para streaming con algún lente o con el mismo lente de fábrica? No, tengo un 24 milímetros Para que me dé un poquito más de, de depth to field. ¿Cómo se llama esto? El Boca. Boqué, Boca. Esto aquí borroso atrás. Un poquito, Un poquito, no mucho. Porque lo bueno es que es 24 milímetros 2.8. Entonces, el que trae. Si yo lo quiero en 24 milímetros, es 5. algo. Entonces es muy oscuro. Tengo que subirle mucho ISO, No me gusta. Me gusta este. Aunque yo quería era un 16 milímetros, pues Por no conseguir el 16 milímetros. Yo quería el Sigma. Para este, pero al final me compré este. Y está bien para streaming. Porque tampoco quiero que sea tan cinemático. Cuando es streaming. Pero para la, la Sony sí es otra cosa. Que es para los videos videos. Ajá, eh, Según tus videos, usa siempre y levanta las mezclas. Ah, ah, exacto. Ya dije que me, me adivinaste, pero fíjate que no hable del channel, o sea, no les puse el e-channel, el e sino el, el EB2, que se llama. Siento que lo único que le falta a ese es un sidechain y ya, aquí en a te referías al SSL si lo tiene el Channel Strip tiene SSL, eh, tiene sidechain y ah y el compresor uh -huh. eso le falta al compresor un sidechain que por eso es que yo hasta, hasta todavía uso el UAD porque trae o oh, uso el tan house de Plugin Aliens. cuando necesito eso cuando siento que mi low end no es tan, tan, ah, tan importante uso el de Waves incluso con el bus de la batería Space Analyzer, para mí lo más sencillo y práctico para ver de un plumazo la fase y la línea general gráfica. Sencillo, pero matón. <laughs> Me gusta este español, o sea, este es castellano. Eh, Sergio Leiva, sí, los phase Analyzer yo, un momento, yo los usé mucho, los usé mucho. Yo ya tengo muchos años que no uso analizadores de espectro para nada pero yo creo que eso llega un momento donde, la que, donde ya como que no te interesa <laughs> pero no a veces sí lo tengo que usar para ciertas cosas y lo, 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 lo levanto y lo, lo abro pues pero no es algo que esté en mi prioridad eh... sí el L1 es brutal qué diferencia ves en los KLA de Waves y los de Universal Audio bueno o sea en líneas generales yo tengo un video ya de eso, yo tengo un video yo veo para acá como que si la cámara está aquí yo tengo un video donde que se llama cómo suena realmente un 1176 digital eh, o en formato plugin, algo así se llama el video ese video no tuvo muchas vistas porque realmente yo soy emocional malo escogiendo los títulos <laughs> y mi, mi SEO en, en YouTube es terrible, pero bueno eso es lo que hay este para mí la gran diferencia es el carácter, porque el carácter de los CLA es el carácter de los CLA. O sea, los que no sepan quién es CLA es Chris Loralgi, uno de los ingenieros más topes del mundo. De hecho, creo que tiene el récord Guinness de, de más canciones mezcladas en su carrera. O sea, no, no sé cuántas, ciento y pico mil de canciones ha mezclado ese hombre. Demasiado, o sea, es una, es una cosa absurda. ¿No? Y tiene unos estudios que son ya una cosa también absurda. Lo, que, lo cierto es que él es amante de los 1176, como cualquier ser humano, pero él es más amante todavía. Y tiene muchos 1176, los Blue Stripe y el Black Face. O sea, el negrito y el que tiene el Blue Stripe, o sea, la, la, el que es gris con la, con la franja azul. Porque hay otros, hay uno que es blanco, hay uno que es todo gris, hay muchos, ¿no? este Lo cierto es que él tiene... Esos bichos modificados. Algunos están modificados, otros no. Eh, y Waves emuló esos de él. Entonces, el carácter que te da el decla por la emulación, que es los de Chris Loral, y es muy diferente a lo que te hace Universal Audio, que es un poquito más genérico. Entonces, dependiendo qué cantidad de carácter, qué, qué olor o qué tipo de saturación, uno es mejor o otro, otro es mejor. Eh, pero esa es la diferencia, es la captura, o sea, es la emulación que hicieron en el momento que se hizo. Sin embargo, para voces, que es como lo usó Chris Loralgi, yo siempre voy a irme por, por los CLA, o sea, por el, el, el Blue, que se llama Blue, Bluey, Bluey, se llama así, algo así se llama. El Blue de CLA para mí es increíble en voces. Este, Tengo amigos que dicen que prefieren el Universal Audio, pero yo creo que se va mucho porque es Universal Audio. Este, y hay, mucho, hay muchos ingenieros hoy en día de audio que, que ya sienten que Waves es como que el perraje, el pellejo como que ya no, no, es, no, es, no es bueno, no es importante porque todo el mundo lo craquea y entonces, como todo el mundo tiene acceso a Waves, no es exclusivo entonces no es cool tener Waves pero yo realmente a mí no me importa si la gente lo craquea o no, a mí me importa son los resultados que tenga, yo sé que el 95% de la gente que craquea los Waves no suena bien, ni saben usarlos esa es la realidad, eh, pero <laughs> sorry, soy muy rough pero es, es, la, es la verdad Persona que craquea de plugins simplemente no está en este negocio profesionalmente. Esa es la verdad. Y el que está en este negocio profesionalmente tiene experiencia ya y sabe usar los plugins. Entonces, a eso me refiero. Pues no es que estoy diciendo que la gente que los craquea son malos porque, por, como burla sino que simplemente lo están craqueando porque no hacen dinero de esto y... Y ya. <laughs> X. No quiero hablar de eso. Lo cierto es que los cla son muy buenos para voces, si quieres más saturación, el blue es brutal y los universal audio ya son un poquito más para otro tipo de cosas, pero son muy, mucho más versátiles, o sea, son mucho más versátiles, sobre todo para el, el LA2A es, es, es hermoso, que es el que estoy usando yo ahorita para mi voz. El LA2A es hermoso para la voz, pero como les digo, si me ponen a escoger entre el LA2A de Universal Audio y el clase 76, de Waves, agarré el t 76 porque me gustan las voces sub, con mucho carácter, mucha saturación armónica y, y que estén así rah, al frente. Me gustan las voces así super agresivas, ya sean voces de pop o sean voces gritadas. Entonces, la diferencia es prácticamente la emulación y que, bueno, por más que sea con los Universal Audio, vas a tener un límite porque ta, ellos trabajan mediante los DSP de, de tu interfaz, a menos que tengas el plan Spark. Que van a usar los DSP de tu máquina. O sea, van a usar el procesamiento de tu máquina. La RAM de tu máquina, el procesador de tu máquina. Igual que los CLA. Pero los CLA, como son Waves, ningún plugin de Wave pesa nada. Sobre todo en esa época no pesan nada. Nada. Puedes tener 28 CLA en la obsesión y no va a pasar nada. Pero si metes 8, si 8 1176. 8 dije antes. Pero si metes mucho, 1176 de universal audio, ahí sí vas a ver que la barrita de DSP llega rápido al final. Así ah, si tengas 8. Yo tengo aquí. 6 y 8. Tengo 14 SP. No, mentira. Mi, quad, mi satélite es octocore o quadcore. Ay, no sé. Pero tengo bastantes SP. pero Y se me acaba en algún momento. En algunas sesiones se me acaba. Pero bueno, a nivel de sonido, prefiero cla en voces y en saturación cuando quiero. Y universal audio para cosas más, más musicales. Wow, ya va. Estoy bien arriba. Me quedo pegado mucho en una pregunta. ¿Tienes una, alguna opinión sobre el eh, aliasing, eh, aliasing, eh, aliasing? Ay, Palabras horribles de pronunciar. Sí. Exacto. Siempre vas a tener el aliasing cuando usas plugins. Pero yo te digo algo: eso es algo en lo que tenemos que aprender a vivir. Y si no lees de eso y no te das cuenta de eso, simplemente sigue adelante y haz tus mezclas y ya. Hay plugins que lo evitan, pero no todos. Eso significa que vas a tener plugins en tu sesión que lo van a evitar, pero otros no. Entonces, y estoy seguro que muchos más no lo van a hacer y muy poquitos lo van a hacer. Así que eh, gana la mayoría. No piense en eso. Así como yo no pienso en eso. Es como los que están pendientes de los 14 OLFS. ¿Hasta cuándo? Hola Felipe, Ajá. El ProQ. ProQ. Ah, el Fat Fitter. ¿Qué pasa con ese cursor? Tremenda herramienta. El gen ya está pasando. Se está transformando en Argent Metal. No sé ni qué es eso, ni quiero saber. Hablando de gens, hoy está cumpliendo años. Sí, yo ya lo felicité. Hola Fepo, ¿qué opinas de ir por un MacBook Air M2 con 8 GB de RAM? 8, mm -mm. muy poco Maestrazo Saludos desde Lima, Perú. Saludos, Jock Sotos será Un nombre no manda. Fepo, ¿cuál los 76 en versión plugin recomienda? Ya lo dije. Matheus Pereira dice: se, se puede vivir solo mezclando mezclando mixing. <laughs> solo mezclando <laughs> mixing. Vamos a mezcla mezclas. Eso es un DJ, un DJ hace eso. Ese es el gran trabajo de un DJ, mezclar mezclas, realmente. Agarra mezclas de otras gente y las mezcla en su super iPad. Ajá. A ver, se puede vivir mezclando, imagino, y la tecnología del, de, de inteligencia artificial de audio acabarán con ese trabajo. No. A una cosa era una cosa, a otra cosa era otra cosa. O sea, es como ahorita, por ejemplo, esto del Dolly, o sea, la, intel la, intel la inteligencia artificial que crea imágenes. Una cosa es que crea una imagen random y tú tengas esa imagen, pero este, no es lo mismo que tú agarres a alguien y le digas, créame una imagen como yo la quiero exactamente. Y puedes tener revisiones. En lo que es la inteligencia artificial, él te va a hacer algo, pero y las revisiones, si tú quieres cambiar algo, realmente te va a hacer caso en esa revisión exacta. Te va a hacer caso en ese aspecto exacto que tú quieres de: mira, quiero menos delay en la voz. ¿Lo va a hacer? ¿O va a hacer una mezcla otra vez completa? O capaz sí lo hace, pero ¿qué tanta confianza tienes tú el contacto que tú vas a tener con esa persona? Porque recuerden, cuando tú contratas a una persona que mezcle un disco, o que mezcle una canción, o un single, o un EP, esa persona se tiene que convertir en el otro integrante de la banda. Hay que tener que haber esa conexión a juro. Si no, no va a funcionar. Entonces, eso en ningún integrante artificial lo va a reemplazar. Ahora, que vaya a haber un torrente donde mucha gente se va a ir por ahí porque le gustan los atajos y, por, y, y, y van a querer evitar eh, el contacto humano para hacer eso. Sí, puede ser que sí, pero eso le va a costar dinero. Posiblemente le va a costar más, menos plata que tratar con un humano. Pero todo obtiene sus pros y sus contras. Pero yo no creo que nada reemplace nada, porque eso lo, ya lo hemos estado viendo en, en muchas cosas. O sea, eh, cuando dijeron que el cassette reemplazaría el vinil y que el CD reemplazaría el cassette, al final ahorita la gente está comprando vinil y la gente está comprando cassette y la gente no está comprando CD lo que supuestamente reemplazó esas dos cosas, nadie está comprando CD lo que dijo que, la gente, que las plataformas digitales van a reemplazar el CD y el vinil, esa cosa, puede ser que en el uso diario sí, pero igualito existen coleccionistas y las bandas siguen sacando material físico, sigue saliendo ahora para pues una banda nueva que haga eso no tiene nada de sentido, si llegas a cierto nivel de reconocimiento y de convocatoria, si sí tiene sentido porque le vas a sacar plata a eso. Pero mientras seas nuevo o seas underground, nadie ¿eh? te conoce, sino nada más seas una banda local o que te conocen en tu país, nada más, no tiene nada de sentido. Pero pensar que cosas como eh, algo va a reemplazar algo porque es una tecnología más avanzada, no lo no creo, yo no lo veo así. Igual que el Atmos. La gente pensó que el Atmos se iba a convertir en un nuevo estándar, que el Atmos va a reemplazar el estéreo. No lo va a reemplazar. El Atmos no va a reemplazar el estéreo. El atmos es otra manera de apreciar el, 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 la música. Es como el cine. ¿Tú que prefieres ver el cine en 4K en 1080 o en estándar o, o lo prefieres ver en el cine o lo prefieres ver en tu casa? Este, la gente está dejando de ir para el cine, sí, porque tiene Netflix. Pero igualito siempre hay gente que va a querer lo otro y siempre va a haber público para lo otro. Entonces yo no creo que nada reemplace nada. Esa es mi humilde opinión. Eh, ahora, si ¿sí se puede vivir solo mezclando... No. Es un, no. O sea, sí, no. Bueno, yo tengo 40 años, señores. Yo tengo 40 años. No 40 años mezclando, tengo 40 años de vida. De los cuales yo empecé a mezclar a los 22. No, mentira. Empecé a mezclar como a los 23, 24, pero... Así que veía eh, gente que me tiene estudios, yo con mis bandas, y veía, veía, pero yo realmente empecé a mezclar a nivel ya comercial, fue como en el año 2004, más o menos. Y hasta el sol de hoy, yo nada más he vivido de eso. Pero, obviamente, la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado. Eh, de hecho, yo prácticamente cerré mi estudio de grabación. Y. Creé mi home studio en mi casa. Yo estoy en mi casa. Y yo trabajaba en mi casa. Antes yo tenía un local, un venue completo que tenía cinco salas de ensayo. Tenía el estudio de grabación. Estaba todo el día metido ahí trabajando. Y bandas yendo para el estudio. Y bandas practicando y todo eso. Eso sigue funcionando, pero el estudio de grabación no. El, el, el modelo de negocio ha cambiado y, bueno, uno tiene que ajustarse. Este, obviamente... Trabajar en la música te lleva a, a conocer varios torrentes o varias posibles entradas de dinero y uno tiene que aprovechar todo eso. No simplemente, o sea, hoy en día, ser una persona que piensa que una sola cosa te va a dar los ingresos para vivir, estás pelando, estás fuera del lugar porque eso no es la vida ahorita. Así no se trabaja ahorita. Puede ser que gente con un trabajo de oficina sí. Pero estoy hablando de trabajo creativo. Este es trabajo creativo, ¿okay? trabajo artístico. Eh, una sola cosa no te va a dar. Tienes que tratar de abarcar varias cosas que te hagan feliz, que sepas hacer y, y que puedas manejar. No sé si eso fue una respuesta alentadora o no, pero bueno, esa es la mejor que tengo. Bueno, muchachos, vamos a seguir aquí repasando para ver y ya cerramos, ¿no? Ya dos horas de. de Tres horas de streaming no tiene sentido, ¿no? <laughs> eh, cuando algo de SynthWave. Bueno, cuando alguien me mande algo para mezclar de SynthWave. <laughs> Fepo, pon algo de Audio Sound. Bueno, bonito y barato, yeah. No. <laughs> no. Audio Sound tremenda, es tremenda marca, son brutales, Finísimo. Pero, brothers, ellos son demasiado económicos. De realmente necesitan ellos tener Black Friday y que la gente pague menos por lo que ellos hacen, yo no voy a promocionar eso aquí porque ellos merecen, ellos merecen cobrar más, mucho más hola Felipe, saludos de South Florida saludos, Oficial Mariano oficial, wow, hay gente que ha tratado de, 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 de robar tu identidad eh, ya para que dice Oficial Mariano eh, ¿Qué piensas de la marca Audien? Brutal. Al principio el live dije que era brutal. Una de las mejores. Para ver, eh, de las mejores, eh, rango medio. ¿no? Eh, vi varios videos tuyos muy buenos de mezcla con samples. Los de Slade Drums, con Pregunta: ¿Qué estás usando ahora? ¿Cuál es tu favorito? Ver, esas preguntas son muy generales. ¿Cómo haces cuando tienes muchas librerías MIDI de tune Track y quieres usarlas en CD? ¿Tienes algún video? Oficial Mariano, me estás haciendo preguntas que estás teniendo problemas y no sé cómo responderte a eso porque eso es muy vago, o sea, no es muy vago, no estoy diciendo vago, perdón. O sea, es una pregunta muy abierta, o sea, realmente no sé, este, no tengo samples favoritos, simplemente experimento cada vez que me enfrento a una mezcla a ver cuál funciona. Eh, a veces uso los de Slate, a veces uso los míos, a veces uso los de Bogren. Eh, lo de... Es, lo SCD no entiendo qué haces cuando tienes muchas librerías MIDI. O sea, si tienes una librería MIDI de track no la puedes usar en, en, en otra librería porque eso, eso es de ellos. No puedes usarlo, o sea, no no puedes. O sea, eso no se puede, eso es ilegal. No, no es que es ilegal es que no se puede. O sea, es como querer usar una aplicación de Windows en Mac. No, eso sí se puede en realidad. Es como querer... No sé. Es como querer comerte un plato de pasta que está en Italia, pero tú estás en España. No puedes comerte ese plato de pasta porque está en Italia y tú estás en España. No sé si me explico, pero no te puedes. Muy buena. ¿Has pensado volver a Estudio One? Eh, no. Ni que me paguen. No, no puedo decir eso, porque entonces puede pasar algo y me pase y, entonces, y no. Pero no, no me hace falta. Cada vez, para mí, Pro Tools cada vez es más brutal, cada vez es más rentable, cada vez es más viable. Pago una estupidez al mes por tener Pro Tools. O sea, mucha gente dirá que es mucha plata, pero es que es una estupidez y no es porque yo sea millonario, sino que créanme que pagar 40 dólares al mes por ese software, todos los provechos que yo le saco, no nada más, mezclando. Mi canal, mi tienda, mis videos, todo es gracias a Pro Tools, prácticamente. Entonces, no creo que me pase esto. Yo bueno, estoy Tiene muchos problemas y siempre va a tener problemas. Es una empresa llena de problemas. Es una empresa llena de problemas que no lo saben solventar. Pro Tools también. Pro Tools tiene muchos bugs y ustedes se meten en el foro de Facebook de Pro Tools y, y eso parece un foro en contra de hábito. O sea, todo el mundo está ahí pechale, patrolear. o sea, no, no pechale mierda. Ah, Para decir sí, que la de ella está, ah, no me quiero hacer esto, no quiero hacer esto, esto no sirve, esto, todo el mundo se está quejando. Pero yo veo todas esas quejas y digo, a mí no me pasa nada de eso. O sea, todo, mira, pone screenshots del plugin más chiquito por una esquina. Pone, pone screenshots que los tracks no se ven, con una barra negra en el medio, cosas así que yo, brother, a mí eso nunca me ha pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que la gente no sabe? Y esto no va por Pro Tools, esto va por todo. Es que la gente le tiene miedo a las actualizaciones. Yo no entiendo eso. No entiendo. O sea, a la gente le encanta vivir en el pasado. A la gente le encanta quedarse pegado en una era. Les encanta porque es esa mentalidad de que si funciona no lo toques, brother. Pero es que eso te va a traer más problemas porque los software están, o sea, se crearon para ser actualizados. Esa es la naturaleza de un software. Tiene que ser actualizado. Siempre hay que actualizarlo. Tú no puedes sacar una cosa y dejarla así. O sea, eso no es una silla que la construiste y se queda así y mientras más vieja tiene más valor. El software no es así. El software es eh, eh, su naturaleza es evolucionar. Si tú no evolucionas en alguna parte de la cadena, vas a tener conflictos en tu sistema. Entonces, cuando tú tienes un software que quieres usar, tú tienes que ver requerimientos de compatibilidad. Si tú cumples con todos esos requerimientos de compatibilidad, cómpralo y úsalo. No vas a tener problema. Pero si tú te saltas algo, posiblemente a los primeros 15 días no vas a tener problema. Pero va a haber un momento que vas a hacer un comando y te va, te va, te va a faltar, te va a funcionar, te va a fallar. Entonces, yo veo a toda esa gente que tiene esos problemas en su software, no nada más en Pro Tool, como dije antes. Yo digo, ¿será que ellos tienen su sistema realmente como lo deberían tener? ¿Lo tienen al día? ¿Lo tienen actualizado? ¿Lo tienen limpio? ¿Lo tienen desfragmentado. Tienen todo eso bien, porque, o sea, una compañía como Avid, una compañía que hace Pro Tools, que estudios como Warner, como Disney, como Skywalker Sound dependen de ellos para trabajar y para sus películas. Ustedes creen que una compañía como esa se va a dar el lujo de sacar un software con problemas, que tenga esos problemas que la gente. Entonces cuando veo, no, estaba mezclando un beat. Entonces se ve esta, un rapero que seguro le cayó. No voy a decir esa palabra porque me bloquean el, el video, esa matica verde que se fuma. Le cayó de adentro al Pro Tools, al, al interfaz y cortocircuito. O sea, ¿qué sé yo? ¿Qué pasó? O sea, yo no sé, no entiendo porque la gente tiene tanto problema con Pro Tools o con otro software. Y yo a veces digo, eso es problema del usuario. No es problema del software, es problema del usuario. Ahora, Studio One, eso sí es diferente. Porque Studio One, los problemas que tiene son problemas random, son bugs que pasan a veces. El mismo problema pasa a veces, sí, a veces no, y es demasiado impredecible. Y mis Patreons siempre me dicen, "Yo amo Studio One, con lo malo y con lo bueno, me calo lo malo, pero bueno, sigo adelante." Pero yo estoy seguro que ninguno de ellos trabaja a nivel y ninguno de los que usa Studio One este bueno, capaz sí, y estoy generalizando mucho, pero estoy seguro que la mayoría no, que, traba, que, que trabaja a nivel profesional, con artistas que dependen de una fecha de entrega, no trabajan con Studio One. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso, porque es que no es estable, no es un sistema estable. Es muy bueno, tiene muchas cualidades, tiene muchas herramientas brutales, tiene pensamiento, tiene ingenio creado y desarrollado ahí, pero tiene muchos problemas. Y no. Mm -mm. A mí no me deja de a mí no me deja pagar la mensualidad de Pro Tools. Cuando voy a hacer el pago. Bueno, pero este tipo de cosas son problemas de usuario, no son problemas de hábitos, son problemas tuyos. Daniel. Posiblemente tu tarjeta de crédito, el país donde vives. Porque aquí estás diciendo, cuando vas a hacer el pago, se queda cargando la página, a menos que use VPN. Tienes alguna restricción con tu país con tu tarjeta de crédito o algo así. Eso no es Pro Tools, pues. Y eres de Venezuela, yo soy de Venezuela, yo no tengo problemas. Obviamente debe ser tu banco. Yo no uso VPN para nada, no uses nada de eso para hacer pagos, estás loco. A menos que sea un VPN pago, a menos que estés usando VPN que estás pagando. Pero si no, Alan, yo creo que estás hablando de una cosa que no es, o sea. Él está hablando de librerías MIDI, Él no está hablando de, de patrones ni de Groove MIDI. Librería, la librería es el sonido. O sea, el sonido, por ejemplo, tú no puedes usar el Metal Foundry o el Metal Machine dentro ese CCD. Eso no se puede. Eso es una librería MIDI. Librería. ¿Ok? Busca con eso. Felipe, nunca vi una reseña de Reaper en tu canal. ¿Lo has probado alguna vez? Me imagino que Marcelo está llegando. Si sí, lo he probado, no me gusta para nada, pero nada, nada, nada. No me gusta nada, nada, nada. Yo sé que es muy intuitivo y nada, nada, pero hay que dar tantas vueltas para las cosas que yo digo, ay no. Y lo feo que, de paso. <laughs> es horrible. No, pero no me gusta, no me gusta. Si es bueno, es malo, no tengo ni idea, ni me interesa, pero no me gustó nunca. No me gusta. Yo sé que es gratis, pero no es gratis. Es que ellos son... Ah, sí, pero eso cuesta 60 dólares, creo, ¿no? Pero es muy barato, sí, todo eso. Pero bueno, estás obteniendo lo que pagas, ¿no? Yo no sé si. Como dije al principio, no sé si el soporte técnico vale la pena. No sé si el soporte de actualizaciones vale la pena. No sé si hay una especie de, 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 de respaldo que de verdad te asegure ese dinero que estás pagando, como por ejemplo lo puedes obtener por, por Avid o por Logic o por Steinberg, por ejemplo, que son los mayores. De Reaper, no sé, yo siento que. No sé, no, no soy muy fanático de Ripper. Y su plataforma y su manera de trabajar y hacer las cosas, no me gusta. No me gusta su compañía. Eh, Hola, Felipe, tengo muchos problemas a la hora de grabar guitarras con distorsión desde el Ampli y con micrófonos. No consigo sonidos potentes. ¿Algún consejo? <laughs> ¡Wow! Eh, bu Bufaloct. Bufalo Bufaloct. Oh, bufalo Bufaloct. Bufaloct. Intenten decir eso rápido. Bufalo GT, pero pegado. Bufalo GT. Bufalo GT. Eh, ¿Algún consejo? No. <laughs> es que, wow, eso es preguntarme, ¿cómo hago para ganarme la lotería? Mira, te va a dar una lista de, de lo que puede estar pasando ahí y tú descartas la nota. Primero, la guitarra. Que la guitarra suene bien. Segundo, el ampli. Que el ampli sea lo que tú estás buscando. Uh, hay mucha gente que se compra que si el Blackstar ese, el chiquitico ese, y quieren sonar como James en Sepultura, Andreas Kisser, Metallica, en Hetfield, Misha, lo que sea. Eso no va a pasar. Jamás va a pasar, ¿no? cabinet que estés usando el tipo de speaker que estés usando el tipo de cabinet que estés usando como esté construido el cabinet y como esté tratado acústicamente ese cabinet segundo el micrófono que estés usando el posicionamiento del micrófono es una de las cosas más importantes eh, y si tienes varios micrófonos obviamente que no tengas problemas de fase que no tengas problemas de polaridad pues este que tenga el posicionamiento correcto segundo el cable de ese micrófono te, de, Segundo, no, ya sexto, el séptimo, el pre donde se esté grabando. ¿A dónde estás grabando? Directo en interfaz. ¿Qué interfaz es? ¿Esa interfaz tiene buenos pre y tiene buenos convertidores? Esos pre, ¿qué son? ¿Qué marca los hace? ¿Qué marca es la de la interfaz? Una Focusrite, una Behringer, una. Ahí estás perdiendo ya información por todos lados. ¿Qué tipo de convertidores son? Puede ser que estés ganando, perdiendo información. Y por último, Qué tipo de procesamiento estás haciendo? En el o sea, hay muchos, hay, mira, nueve, ocho factores que pueden influir en el sonido de una guitarra. Y muchas veces son los primeros cinco: guitarra, ampli, cabinet, micrófono, pre. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y cuando me refiero a, a, al micrófono, que es guitarra, ampli, cabinet, micrófono, esto requiere calidad del micrófono, tipo de, de, de micrófono, tipo de diafragma. Si es condensador, si es dinámico, si es omnidireccional. O sea, todo eso influye y obviamente a dónde está conectado. El pre donde lo tienes conectado. Pero esto y esto no sirve. O sea, micrófono y pre no sirven si estas primeras tres cosas no es lo que realmente tú estás buscando. Si tú quieres sonar como alguien que suena mesabugue, pero lo estás haciendo con no sé.. un boss Metal song a un no sé a, a algo barato obviamente no va a pasar entiendes eh, por eso te digo me estás preguntando algo que wow no sabría qué decirte pero son esas ocho nueve cosas en la cadena son las cosas más importantes a tomar en cuenta y si de lo que está ahí no tienes nada a tope de línea ah, Está difícil. Lamentablemente es así, muchachos. Yo sé que a la gente no le gusta escuchar esto, pero por algo hay cosas que son baratas y por algo hay cosas que son caras. ¿no? Por ejemplo, mi sonido de guitarras yo lo consigo con cosas caras. Mis guitarras son caras, mis amplis son caros ya, y lo demás son mis impulsos. Pero fíjense que los impulsos y lo que haga yo aquí no importa mucho porque mi raíz, que es la guitarra, en los amplis, eh, tope de línea. No estoy diciendo que ustedes... Necesitan gastarse miles y miles de dólares para tener un buen sonido de guitarra. No. Pero si sí tienen que saber qué es lo que están buscando y hacer muchas pruebas. Pero es que es muy difícil. Es muy difícil uno ir de cosa barata en barata en barata en barata. Al final terminas gastando lo que te cuesta, cuesta algo caro. Entonces, cuesta poner una balanza y es muy difícil responder eso. Muy difícil responder eso. Perdón, Daniel. ¿Qué digo? No, Daniel, no. Bufa el Bufa el Ajá, Cristóbal, amigo, el canal de JFT mezcla y trabaja. Ya, el amigo del canal JFT mezcla y trabaja de forma constante con Estudio One y está bueno su material. Bien por él, lo felicito. Buenísimo que trabaje bien con Estudio One. A mí no me gusta. O sea, señores, no comparemos, dejemos de comparar. O sea, que a alguien le funcione algo no significa que a otra persona también le va a funcionar. O sea, te... eso lo tenemos claro en la vida. Lo que es bueno para ti no significa que sea bueno para mí. Lo que es malo para ti no significa que sea malo para mí. Viceversa. ¿No? Este, eso es realidad de vida. Eso, así pasa en la vida, todas las cosas en la vida son así, no nada más en el software. Los mismos zapatos que usas tú a mí posiblemente no me sirvan. O no me gusten, o, no, o me aprieten, o me saquen ampollas. Y a ti no. Igual que una chamarra, igual que una gorra, o igual que lo que sea. Un reloj, un anillo. O sea, no todo lo que es para ti es para otros. Y así, eso pasó con los software. Y ya tenemos que dejar de decir, mira, pero si a este le, le funciona porque a ti no. O porque si a ti no te funciona porque él sí. O cosas así. O sea, es, yo siempre hablo de, en base a mi experiencia y mis cosas. Los demás no me importan. Los demás, el mundo externo, que haga lo que yo haga yo y sus experiencias, no me importan ni me interesan porque eso es de ellos. Yo hablo en base a mis experiencias. Yo no, no hablo en base a las experiencias de nadie más. Es lo que yo he experimentado. Y eso es algo honestamente que yo les quiero transmitir a ustedes. Si alguien más le dice a ustedes que yo estoy equivocado, bueno, está bien. Si él dice que estoy equivocado, bien por él. Si alguien dice que yo digo las cosas de una manera diferente a las que él dice y estoy equivocado, bien por él. Pero si a ustedes les funciona o no les funciona, ese es el problema de ustedes, el problema de los demás, o es el problema mío, nadie le importa. Lo importante es que nosotros usemos lo que realmente. Nos gusta y nos funciona. Es lo más importante, lo que nos funciona. Si a ustedes le funciona Studio One, bestial. Si le funciona Reaper, brutal. Si le funciona Logic Pro, genial. A mí me funciona Pro Tools. Ya. Yeah. A ver. Sí, claro, no estoy culpando a David para nada. Ok, solo tenía curiosidad de saber cómo hacías tú o tenías problemas con el. No no tengo problemas para pagar yo pago directamente con mi tarjeta de crédito obviamente mi tarjeta de crédito no es de Venezuela tú estás consciente de eso porque aquí en eso no se puede este... ah bueno menos que tengas unas de estas nuevas que son prepago no sé si por ahí vendrá el problema pero bueno yo tengo una cuenta eh, yo tengo una cuenta bancaria internacional eh, y ahí es donde yo pago todos mis plugins y mis cosas que no es de Venezuela obviamente y ahí es donde pago mis plugins y mis cosas y no tengo nada de problema y ellos me están descontando ahí todos los meses fu, 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 fu. me quitan los los 40 dólares ajá Marco Carnaghi ¿no? dice ahí me sumé tarde porque estaba haciendo musiquita pero paso a agradecerte enormemente gracias Marco Mis plugins favoritos de Plugin aliens, el Townhouse Boost Compressor. Ya. <laughs> no, mentira, hay más, hay más, hay más. El V3, el ecualizador de mastering, que es, es, siempre lo uso yo, en mi, uno, de mis, uno de mis buses de mezcla. El V3 me gusta mucho. Hay uno que se llama el TE100 que es un ecualizador de mastering que últimamente lo estoy usando para darle un un travel boost un aumento de agudos a mis mezclas al final y lo estoy usando con ese ecualizador porque me gustó se llama TE100 de Lindel creo que es Lindel TE100 brutal ese ecualizador es como un Pultec pero más o sea, es más feíto y más complicado pero te vas para la parte derecha, que es la parte de los agudos, pones 4K, 3 decibeles. Ah, bello. No sé si son 4K, dice que es 4K, ahí, pero es mentira. Tú agarras cualquier otro colisor y pones 4K y subes y sube otra frecuencia, que no es la que está subiendo ese. Eh, a ver, hola, estaría bueno una clase técnica acerca de esto. Micrófonos amplios y una clase. Estaría bueno, estaría bueno. Estaría bueno que yo cobrara por todos los conocimientos que doy, ¿verdad? Estaría bueno que yo pudiese tener aquí un ingreso. Por todos los conocimientos que yo de veras. Pero por eso es que yo tengo mi Patreon y por eso es que lo invito nuevamente a ustedes a mi Patreon, a que se unan a mi Patreon, que con una colaboración mensual van a tener todo lo que ustedes puedan preguntarse del audio, van a tener respuesta de mi parte, ¿ok? No todo tiene, puede ser gratis en la vida, muchachos. Sorry, pero no puede ser así. Yo también, yo también como, yo también te voy a comprar plugins, yo también te voy a comprar equipos, a mí también me gusta disfrutar igual que ustedes. Y también me quejo de la pobreza, ¿ok? Eh, bueno muchachos mira vamos a hablar rápido aquí y nos vamos ok este aquí tenemos los estos son eh, cosas que me llamaron la atención por ejemplo toon tracks está en metal month porque tiene una cantidad de cosas en, en no sé qué realmente no lo revisé mucho eh, pero hay cosas que están baratas eh, no sé qué pero vamos a ver qué hay en el metal month de de toon tracks tenemos acá este, como que unos grooves para el Easy Base de metal. Tenemos esta expansión para Easy Drummer 3 eh, que se llama eh, Post Metal. Y tenemos uno por aquí también que se llama Modern Metal, que es de Will Putney. Eh, todo esto cuesta 80 euros creo. tracks es un track carísimo, sí, yo sé. De hecho yo no tengo Super Drummer 3. Nunca lo actualicé porque me parecía demasiada plata. Aparte todas las, eh, las expansiones que lo que cuestan y todo eso, no es. En me parecía más viable y ahí me quedé casado con ellos hasta que salió James Bogren con la, la cream. Ah, Dios mío, esa cream. Ponme esto por acá. No, no, déjame. Entonces, bueno, esto es lo que pueden chequear aquí en Toon Tracks. Tiene estas cosas. Vamos a ver cuánto cuesta este post metal. ¿Ustedes escuchan esto aquí? No, no lo escuchan, pero. Suena bien. Si tienen Isidromer lo pueden chequear. Está es 80 euros. Eh, no sé qué más hay aquí de Black Friday, pero a mí me llegó un correo diciendo que había esto: 40% off. Eh, kick snares, cosas de, para Lizzy Kiss, cosas para el Super Drummer, para Lizzy Drummer para Lizzy Mix hay, hay, hay una cantidad de cosas aquí que pueden chequear y ver si ustedes usan alguna de estas cosas Miren, para Lizzy Mix, tienen 35% de descuento tal, estas para el Super Drummer y estas para Lizzy Drummer Aquí está la Dark Matter y la de Dead Metal. Creo que la Dark Matter es la de Tim Madsen. Si mal no me equivoco. Si... A ver. Creo que esta es la de Tim O esta es la de este pana. Sí. Denmark. Esta es Tim Madsen. Tiene que ser Madsen. ¿Dónde está? Aquí está. Tim Madsen. Sí. Esta suena muy bien. A mí me gusta esta. Yo la tengo en mi Isidromer, Sí he hecho, yo tengo el número 2, no he actualizado tampoco el 3 porque no, muy caro. Pero bueno, pueden chequear esto. Ok, esto. Esto es para mí loción de bebé. O sea, Softube para mí es así nivel universal audio. Uf, mejor que cualquier otra cosa a nivel de boutique, ¿no? Por ejemplo, uno de mis compresores favoritos es el Chandler Limiter, el Ciner Limiter, digo, que es este señor que está acá. Que aquí hay una vaina que se llama. El Ciner Bender, o sea, es el ecualizador de mastering más el compresor que cuesta 550 dólares. Lo tiene en 245. Pero el Ciner es brutal, lo más Y bueno, está este, el Germanium, que este yo estoy que me lo compro. Créame que estoy que me lo compro, pero bueno, son 100 dólares, pero estoy que me lo compro. Lo compro, díganme, díganme aquí, lo compro. Usted, yo confío en ustedes. Anótenme aquí, díganme acá. Miren, mi mi. mi mi logo no está tapando mi cara. Bueno, aquí la está tapando, pero. Eh, pues esto es grande para ver. Ah, no, no, no está tapando. Bueno, aquí en el preview de YouTube se ve esta, este video, se ve como en 140p. Ok, aquí hay una cantidad de respuestas, pero preguntas ya la voy a preguntar, pero ya le voy a responder, dijo. Vamos a ver el CINER cuánto cuesta. El CINER solo. Ah, pues. Ajá. Creo que ya no está. Ah, ya no está. Ah, es que mi cine es por UAD. Claro, por eso es que está diferente. ¡Wow! Qué, qué pre... Porque yo tengo nada más lo de arriba. Yo nada más tengo lo de arriba. Yo no tengo el ecualizador. Señores, esto es. Esto es. Esto es la creme de la creme. Ok. Está en es 240. Esto es plata. Esto es plata. Eh, mira, tiene un try now. Lo pueden, lo pueden probar. Wow. Pero ahora, ¿qué me dicen? Mira, Black November. Me encanta noviembre. Esto es black, black. ¿Qué me dicen de esto? Cómpralo, compralo. Ustedes son malos, ustedes son malos. Quieren que yo gaste dinero. Muy malos. Ah, qué, qué bonito, pero otro compresor. Realmente necesito otro compresor. Yo lo voy a probar primero. Ok, Y primero lo voy a, 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 a probar. Ya va, que tengo que hacer. Ah, pues login. No, me lo agregó a la carta. Al carrito, digo. No, 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 no. No, 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 no. No lo va a comprar todavía, no. ¿Ah? No, no, no. Fuera. No sean malos, déjame. A ver qué me están diciendo por aquí. Dale gas, compa, para ese es el Black Friday. Pero es que ese Black Friday no está tan black. Está medio gris. Flag, está como Gray Friday. Si lo pruebas lo compro. Bueno, voy a mi teoría. Lo que es bueno para ti no significa que sea bueno para mí. Así que vamos a ver si es verdad. Aunque yo siempre estoy buscando es compresores para las baterías. O sea, compresores que no sean para batería y usarlos en la batería. Eso es lo que yo siempre estoy buscando. Vamos a ver. Si me meto aquí. Let me try it. Try now. madre cuánto cuesta madre, cuánto cuesta ese compresor en la vida real porque de paso es un compresor mono Ay, yeah. ah pero este es el par o sea es como un es como un distressor pues que es mono Yo siempre veo el, el precio de, del hardware <laughs> en comparación ¿no? con el, el del. Mira, ¿qué pasó con esto? Nada. ¿Aló? ¿Qué hizo? ¿Se lo descargó? ¿No? Está bien más vieja que aquí. Ok. No hizo nada, ¿no? You already have demo list en Chandler Limited? Ah, aquí tengo que abrir el software de. de. De ello. Soft Central. Qué gafo. Ah, pero ustedes no lo van a ver ahí. Así que. No importa. Bueno. Eh, después lo pruebo después les digo, ok. Pero bueno, ya saben que está ese señor ahí, que es brutal. Ahora vamos con Solisteil Logic. Ellos eh, tienen acá una. Ya va, déme chance que tengo que llenar esto aquí. Uy, oh. Ya va, que se abrió el el ya. ver qué tiene que aquí... complete subscription. Mira, yo le decía algo. Esta este es, este es la marca de, de plugin que yo menos le tengo fe. Pero, pero, si te van a ofrecer un plugin por 34 dólares, si se vale la pena, pero yo nunca pagaría 200 dólares por este saturador. Jamás en la vida. Jamás pagaría 199 dólares por ningún plugin de SSL. Ninguno. Ni siquiera por el Channel Strip. O sea, créanme que. A, a veces suena bien, pero. ¿Ustedes alguna vez me han visto us usando lo que no sea en el. En el, en el Video comparativo SSL. No, pana, no, 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 no. Ese, ese plugin no me gusta para nada. Eh, el bus compresor, peor. O sea, yo no entiendo cómo lo, <laughs> las otras marcas emulan mejor sus propios hardware. Yo no entiendo. Pero lo que sí lo voy a decir es que, por ejemplo, este Transformer está bueno. Y hay uno aquí que se llama el, el, el X-Saturator. ¿Dónde está el X-Saturator? Este señor. Pero no por este precio, no por este precio. Esto es sabroso ponerlo en la caja, en el mix bus, y dar un poquito de saturación, uf, hermoso. Pero no por 200 ni dólares, ni de nada, es una grosería. Pero por ejemplo esto, este compresor por 35 dólares, puede ser, ¿qué más hay por aquí? On sale. A ver, mira, esto es misterio image, vintage drive, eh, puede ser. Este ecualizador, bah, puede ser, si quieren otro ecualizador meh. y ya, eso es lo único. Pero yo sí voy a recomendar es este señor el saturator es super super brutal y el otro saturador que es este, el Transformer, es brutal. Esto es para mí es como un Cast Rock, el True Iron, pero un poquito más, un poquito un poquito más musical, un poquito más bonito. Esto, 329 dólares por esto, señores. O sea, what? What? Y 329 por esto. Y aquí y aquí a, a 640 dólares. 660 dólares. Estas dos cosas. Esto no tiene sentido. Eso me da mucha rabia. <laughs> me da mucha rabia. Es demasiado caro eso, esos plugins para lo que son. Créanme que el, es el EB2 es el de, de Waves. Es, pero, señores, 10 veces mejor que este. Y cuesta 40 dólares. Pero hay gente que, bueno, es fancy, le gusta gastarse esta plata. Bueno, o hay gente que, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, este mi pana Carlos Lares de ProSonic Studio, él se compró los controladores de SSL y le regalaron los plugins. Claro, él se compró el controlador del plugin. Que bueno, él, él seguro le, le, le agarró la maña a usarlo, pero. Imagínense que compras un controlador de un plugin, que el plugin no suena tan bien como otros, pero ese controlador nada más te sirve para ese plugin. Ay, yo estaría llorando. Pero bueno, por lo menos él le salió gratis los plugins, pero la cuestión es que esto nada más. Y por último, vamos con Felipe. No mentira, esto ya, este ya, ya les hablé. Yo creo que ya, ya se acabó. Eso es todo lo que les tenía que mostrar. Eh, después les comento cómo me fue con esto. Mañana, pendientes del video, que les voy a. Que les dije que voy a estar eh, mezclando, bueno, ya mezclé, pero les va a mostrar cómo mezclé es a construir la mezcla completa de como dice para que suenara brutal una canción muy parecida a James Bogren y que realmente suena a James Bogren. Yo, yo de verdad casi lloro, no, no no lloro, pero me dio como algo que dice muy bien, más rápido, porque yo siempre he escuchado las mezclas de James Bogren y digo, ay, qué sabroso se pana como mezcla, cómo logra ese sonido aquí así para que se pegue con esto y para que haga esto aquí y para que suene así y para que corte aquí y digo bueno eso lo encontró encontró su fórmula mágica no así como yo tengo la mía pero uno siempre que tiene lo suyo como que a veces envidia de buena manera o de, de una, buena, una envidia sana a lo de otras personas no su otro workflow cómo logró eso yo logré esto por aquí pero cómo logró esto por acá y me gusta mucho y con sus productos como que wow Demasiado, demasiado parecido, demasiado cerca. Estoy ahí. Rajuñas la, la, la superficie del sonido de James Bowen. Muy bueno. Bueno, muchachos, nada. Este... McDSP es otra marca que es brutal, pero muy cara también. Y hay otra muy brutal que se llama Massive Plugins. Que esa... Pero esa... Esa de Massive Plugins es nada más para. Déjame abrirlo primero. Es nada más para usuarios de Pro Tools. Esto nada más funciona en Pro Tools. ¿okay? Por ejemplo, este es uno de los mejores saturadores de cinta que ustedes van a encontrar en el mercado. Es uno de los mejores. De verdad, es uno de los mejores. Dos perillas, tres modalidades. Y a saturar. Y, y así mismo. Se acabó. Este señor. Oh my god. Esta es la mejor manera de nosotros convertir nuestras baterías de audio a MIDI. O sea, no hay manera más fácil que hacerlo con esto. Ojo. Eh, yo siempre lo hice con este hasta el punto de que empecé a usar el, el trigger de Slate como capturador de MIDI que lo hace igual de bien pero de resto cualquier DAW que tiene esa de captura de transient siempre lo hacen mal siempre hay un mis-trigger por ahí hay algo malo este pa este, este pana lo hace increíble y aparte que el threshold y, y el el, el, y el, y el y el y el sensitivity son súper fácil de usar y, y te agarra todo o sea hay una manera que agarra todo y es una manera muy brutal y tú aquí con estos dos perillas tú con estos dos sliders o estos dos faders Tú controlas si quieres que respete la, la, el velocity o no, o sí o no, el volumen de cada de esos velocity. Y después lo que haces es arrastrar esto a tu MIDI y tienes todo tu track MIDI sacado del audio. Eso es para trillar con Isidromer. O sea, si tienes una batería acústica normal y, y quieres trillar o, o, o hacer un enhance de la batería usando una batería virtual, esta es la mejor manera de, para convertir en MIDI. Genial. ¿Y cuánto cuesta? Wow, 100 dólares. Es caro. <laughs> ¿Y el tape head cuánto cuesta? Bueno, ¿cuánto cuesta este? 70, ah, está bien. Y el mejor saturador de cinta que pueden encontrar en el mercado es este. Pero ojo, esto es nada más para Pro Tools. Nada más para Pro Tools. Y ya funciona en M1. Uh -huh. Brutal. Yo creo que ya no más nada que, que decir. Muchachos, gracias a los que se quedaron hasta el final. Se quedaron bastante para las tres horas que tuvimos aquí. Eh, Flux, el multibando lo probé y es una bestia, el Flux a mí me gusta mucho el Aptur, el se llama, un ecualizador que tiene un, un sistema para hacer ecualización mid-side muy bueno, pero es medio pesado y lo, lo suplanté por el fat filter eh, ¿Reviviendo viejos tiempos de Patreon? No Raúl, llegaste demasiado tarde, tengo tres horas aquí Ahora, si en el video que presentabas la batería tenía una alergia a punto de saltar de la silla. Alegría, ah, a punto de saltar de la silla se nota que te gustó. Sí, la de Cream, sí. Pero ojo, es algo que me gustó porque yo uh, aprecio muchísimo. O sea, me gusta muchísimo el sonido de James Bogren. Lo respeto demasiado como ingeniero y productor. Sobre todo como. Como, productor, como ingeniero de mezcla. Y tener en mi computadora, a través de mi speaker, algo que yo hice y que suene como algo de él, me emocionó mucho. Sí, me da mucha alegría. Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque uno tiene que conseguir su sonido, pues. Y uno tiene que respetar eso. Bueno, por lo menos yo pienso así. Hay gente que no. Hay gente que le gusta copiar, por eso existe el GENT. El GENT el es una fotocopia de la cédula de Misha Mansour, que la repartieron por todo el planeta, y esa fotocopia de la cédula o del ID venía con una tablatura de 0111000 pausa, pausa, 011 y todo el mundo se oyente <laughs> eh, pero hay que, hay que uno ser fiel a su sonido y eh, tratar de implementar esas herramientas en el sonido de uno a ver qué pasa, porque ahí es donde, pas ahí es donde pasan las cosas geniales, no usar las influencias como inspiración más no como espejo, no como copia y eso es lo que me alegra a idea de James Bond, que por fin yo puedo tener algo de uno de mis de mis mi ingenieros favoritos como inspiración y como herramienta porque en el, yo quisiera tener algo así de otros ingenieros pero lo que han sacado esos ingenieros no me gusta se ve que ellos no tienen casi nada que ver con eso como por ejemplo Bob Rock y su batería de Isidromer suena horrible a mí no me gusta cómo suena eso. Igual que la de Andy Snip, la metamachinesa. O sea, todo el mundo la usa, de ese eso que la oye. A mí no me parece que eso suena a, a Andy Snip, me, suena, me parece que suena a Nintendo. Eh, pero es una marca buscando el productor para hacer algo con ese productor. Pero no es el productor desarrollando su propio producto donde prácticamente está arriesgando su pellejo. Eso es lo que está haciendo James Bond, y eso es lo que me parece súper brutal. A comparación de GST y esta otra gente que se ganaron dos Grammys y, y crearon un imperio de. Ni siquiera se ganaron Grammy. Pero este trabajaron en dos discos que fueron fu súper famosos y super influencia. Y super influencia en el Metalcore y todo eso. Y crearon un imperio de plugins. Que los plugins sean buenos. Miren, de GST. Yo puedo decir que dos de todos sus plugins me gustan. Pero esos drone shots y esas cosas de batería, eh, yo no sé si ustedes usan eso, pero cuando escuché a James Bogren, por eso es que me, me sonreí, porque estaba acostumbrado a que todo el mundo sacara pura... garbage. <laughs> y, y viene James Bogren y saca esos samples. Ah, fue como que demasiado inspirador. ¿Ok? Ya yeah. va. Se extrañan los live, sí, pero yo me quedo pegado ahí, no, no sé cuándo parar. Audio M. Esta es la competencia de M Audio. ¿Verdad o falso? Que la mayoría de los trabajos en audio. Ah, de los trabajos en audio estamos obsesionados por los plugins. Ah, yo no. Yo no me obsesiono por los plugins. Yo me obsesiono por eh, la metodología de mezcla que emplee. Pero los plugins no me obsesionan realmente no me obsesiona o sea es como que algo que es necesario están ahí y me gusta siempre como que ver cómo puedo usar el mismo plugin que tengo usando millones de años usarlo de una manera diferente o por aquí o por allá o sea siempre inventar eso, eso sí me obsesiona a mí inventar dentro de la mezcla recomiéndame una interfaz estoy en Windows support nada más por estar en Windows no te voy a recomendar nada. No, mentira. <laughs> Yo sería demasiado. Come de mierda si fuese así. Este... No importa el precio. Seaport. Si no fuese Seaport te diría un RME. No sé si las links... M, si las links eh, tienen ya... Eh... ¿Cómo se llama? puertos C, USB-C, o Thunderbolt C, links, audio. Ustedes no están viendo esto, ¿verdad? ¿no? Perdón. Esto es, señores, esto es tope, 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 el tope más tope, el tope. Uf, este, este, es mi, este es mi sueño de toda mi vida. Vamos a ver. La Hilo, que este, este es como más de mastering y esta es más de grabación, que es la Aurora. Esto tiene toda la vida. Vamos a ver cuáles son los specs. Solo por aquí, specs. Mmm. Ah no, esto no, esto no. Esto no es más convertidor. ¿No? Creo que esto no es más convertidor. No es interfaz como tal. Sí, es convertidor, pero es Thunderbolt 2, no te sirve. Entonces, yo creo que la apoyí. La Symfony creo que es C. La pequeñita. O la grande. Pero, pero, no sé, como tú eres millonario y que no te importa el precio. La SSL2 es buena interfaz. Sí, es buena interfaz, pero ya va. Aquí estamos hablando de alguien que dijo no importa el precio. Gracias. O sea, vamos a recomendarles cosas pro. La SSL no es pro. La SSL es buena, pero no es pro. No porque SSL sea pro. Esa interfaz todavía es, 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 medio, es rango medio. Vamos a ver. Ajá, esta es la que quiero. Esta es la que quiero ver, pero, pero Dios mío, sinfonía de esto. Primero más de la sinfonía de esto, a ver. Ay, Dios mío, vamos a ver, Sweetwater. Esta, esta interfaz, si no tuviese el Apollo, sería la que compraría. Esta. No está en stock. Sí, es C. Ahí está. Este es C. Pues ya sabes, de esto Symfony, y lo bueno es que tiene expansión también a Dat, que es lo que estamos hablando, brutal. Este, eh, lo único es que, bueno, nada más tiene dos salidas y... Y dos entradas, pero puedes expandir con adat, Entradas y Salidas si quieres meter hardware o lo que sea. Pero también está la Symphony. La, la Symphony bueno, está esta. Pero esta es súper sencillita. Es como para grabar guitarras, nada más o para mezclar únicamente. Porque esta es la Duet. Esta es muy, muy famosa. Y tiene los mismos convertidores de la Symphony. Solo que. O sea, el, las conexiones son raras, pues. Gente que hable loco. Gente <laughs> que hable loco. Queda como, como un pin ahí y, y tiene dos XLR, las dos salidas de, de speaker, y pueden ser dos entradas XLR o dos entradas eh, de un cuarto. Y ya. Y lo, lo fino es que es su, es, tiene su propio control de monitor. Es chiquitica. Aquí la salida audífono. Y ya. Creo que hay un youtuber muy bueno. ¿Cómo se llama? El de hardcore. Casa una, con una, 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 una marca de plugin que se llama Audio Salt. Audio Salt, algo así. No sé si saben qué es. Sí, estos cables son demasiado que, chamo, ¿qué me estás vendiendo? Te estoy pagando. Bueno, te estoy pagando 600 dólares. Está bien que me des estos cables. Está bien, está bien. Pero seguro son de buena calidad. Y aquí está el conector. Ah, pero ya va, es USB normal. No, olvídalo. No te sirve, pues. No, ese. Sé. Entonces, C. Menos está esta. Pero como tú eres millonario, posiblemente quieras la Symphony. La Symphony Rack. Esta, 5900. ¿Te parece bien para ti? 5900, necesitas más alta. <laughs> eh. Y si quieres tener un control remoto, pues este dos, 250 dólares nada más para pa controlar el remoto de la interfaz. <laughs> no, Esta es tremenda compra. A mí me parece que esto es brutal. Está apoyado. Ahora, eh, como estábamos hablando, eh, ¿dónde fue que buscamos las antílopes? En Amazon fue. En la descripción hay un antílope que a mí me gustó bastante. Muy brutal y también es creo que es tipo C. Eh, no estoy seguro, pero de todas maneras. Voy a buscarla en el mismo en el mismo, el mismo, link que le dije ahí, lo voy a usar. Eh, a ver. Sí, es Thunderbolt, de hecho. No es USB, es Thunderbolt. Entonces, eso tienes que tener cuidado porque no todas las tarjetas madre Windows aceptan Thunderbolt 4 o 3. Ah, pero también tiene USB normal. Puede ser USB o Thunderbolt. Capaz, esto ni siquiera es Thunderbolt. No, si sí, es Thunderbolt 3, aquí está. Y USB 2. Esto es tremenda interfaz. Déjeme decirle, está discrete 4. Wow. Yo no la conocía. Bestial. Eh, pero sí. Nada. La GCL Buscom tiene un filter Size Shape. Pero cuando comprimes de igual manera afecta a los bajos. No, no, que era un filtro para que no compre. No entendí ese, ese. Richard, sorry. No, este no es Richard. Este es Audio M. No entendí eso que dijiste. Hablaste como en indígena de, de Mesopotamia. Ella de Mesopotamia. <laughs> va. Tiene un filter. Sidechain, pero cuando comprimes de igual manera afecta a los bajos. No que era un filtro para que no comprima la parte del. No que era un. No sé. Lo cierto es que el, el, la, la, el bus compresores SSL, no a mí no me gusta, horrible. Una pregunta: ¿cómo te has sentido a lo largo de los años? de vivir de la música digo porque la mentalidad mexicana es que no es una carrera y menosprecia enormemente eso no es una mentalidad mexicana es una mentalidad latina okay recuerda que tú por más que estés en norteamérica eres latino hablas español y no es considerado americano porque los americanos américa según uno, es nada más Estados Unidos <laughs> eh, es una mentalidad del mundo en realidad en realidad este cómo me siento demasiado feliz me siento demasiado bien de poder vivir de lo que a mí me gusta. Y no tener que hacer lo que a otros hacen para ganarse la vida por necesidad. Y también hay veces que me pregunto, pero a la vez digo, soy feliz así. Y es que mucha gente me dice, y tengo colegas que capaz trabajan otros géneros y tienen más éxito que yo. Sí, tienen más éxito que yo. Pero yo me pregunto, ¿necesito más éxito o me siento bien con el que tengo? Y cuando me refiero a éxito, no me estoy refiriendo a fama. Sino el éxito es decir, bueno, me siento bien con lo que hago. Pues. Eh, Hay gente que gana más plata que yo, sí. Sí. Tengo panas metaleros que están ahorita trabajando con el trap y el reggaetón y hip hop y, y ganan cinco veces más que yo. Está bien. Y viven en una mansión en Orlando. Está, está bien. Pero si yo no trabajara metal y rock sino que tuviese trabajado en un género que a mí no me gusta, nada más por el dinero no sería feliz. No sería feliz. Capaz la felicidad me la a otra cosa, como que todo lo que, en lo que puedo gastar el dinero que me gano ahí, pero eh, yo amo estar metido acá en el estudio, yo amo tener que hacer todo esto, yo amo hacer lo que estoy haciendo y, y no verlo como un trabajo, verlo como un hobby, pero que me da dinero. Entonces me siento bien, yo me siento bien. No me importa la mentalidad de nadie, me pueden mamar el chaparro, como decimos aquí. <laughs> no me interesa la mentalidad de nadie, no me interesa nada. Yo hice mi vaina y me gusta y estoy feliz y ya. Los demás que se mamen un chaparro, así. Esa, esa es la respuesta y la mentalidad que tenemos que decir todo el mundo. Sabes qué, mámalo, mámalo. Yo soy feliz. Ah, se refiere a que el sidechain interno es solo un filtro detector, pero no quiere decir que no comprime los bajos. Bueno, mucha gente piensa que el sidechain de un compresor no comprime los bajos, los va a comprimir. Siempre lo comprime. Lo que pasa es que no le da prioridad a eso, pero obviamente en algún momento lo va a comprimir. Pero hay, hay un, hay, hay, ese sidechain simplemente es para que el compresor no reaccione a los bajos. Pero no quiere decir que va a comprimir, porque obviamente todo eso está pasando por ahí, lo va a comprimir, pero igual que comprime lo demás. Ahora, si tú tienes un track mucho bajo, lo primero que a lo que va a reaccionar el compresor es a los bajos, porque es la onda más grande. Y entonces va a reaccionar a eso. Pero si tú le haces un high pass en sidechain, en entonces no reacciona a eso, pero sí va a comprimir. No sé si me expliqué, eso es muy complicado, yo sé. Parece pues es que yo lo entendí en la época de la gráfica y el analógico, se entendía mejor. En digital es muy raro, en un, okay, una cámara es muy raro explicarlo. Voy a comprar esa, quiero actualizarme porque a veces se me carga el CPU cuando uso muchos plugins. Ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la interfaz. Un poquito, pero quiero... Pero alguien me sugirió asegurarme de mi focus. No, eso, pero ya va, la interfaz no va a tener nada que ver con lo de los plugins. Es eh, que es demasiado mal concepto y eso. Alguien me consejó alguien me consejó Tú puedes la interfaz es prácticamente la conversión. Eso es lo importante de una interfaz de audio, la conversión de audio. Lo que se convierte de analógico a digital y viceversa. Y, nos y ustedes, así usan música, hagan música electrónica, siempre están haciendo conversión analógica a digital o viceversa. Porque ustedes están escuchando en audífonos, que la salida es analógica, o en speakers, que la salida es analógica. El interfaz necesita convertir esa señal que estás haciendo digital en el do y convertirla en analógica, ¿verdad? Y si, y si grabas guitarras y eso, estás usando preamps, estás usando... El preamp es la entrada de la interfaz. Estás usando señal, estás usando voltaje. Todo eso lo, estás lo tienes que convertir a digital. Eso lo hace la interfaz. Ese es el trabajo de la interfaz. Ahora, ¿qué tan rápido ella procese todo ese audio? Va a depender también del puerto. Obviamente, cuando estamos hablando de puerto 3.0, USB 3.0, te aguanta cualquier cosa. Incluso 2.0 aguanta cualquier audio porque las RME son 2.0. ¡Ojo! Ahora, la rapidez de los plugins es procesador y RAM. No tiene nada, nada, nada que ver con la interfaz, para absolutamente nada, ¿ok? Me imagino que siempre habrás tenido ofertas tentativas de la música urbana para que trabajes con ellos. No sé si es tentativas, pero he tenido ofertas como que, este, bueno, aquí han habido muchos artistas de música urbana venezolanos. Y que de alguna manera, técnicos que trabajan en el personal técnico de esos artistas, algunos son del, del mundo del metal de acá de Venezuela y me conocen, yo los conozco y, y me han dicho, pues si quieres te, te, te meto la mano por ti para que seas ingeniero de main, de front of house o de monitores. Y mira, pagan tanto por show. Y sabes, es una plata que tú dices que una banda de metal jamás me va a pagar eso, pero siempre me preguntaba, lo necesito. Entonces. Como yo siempre he sido una persona muy enfocada y centrada a, lo que, a hacer las cosas bien y lo que me gusta hacerlo bien. Nunca he, estado, nunca he tocado ese fondo donde realmente necesito hacer mi trabajo por necesidad. Me imagino que ha sido por eso, ¿no? <laughs> este, pero que sea tentativo, ya eso depende de qué tan. Mm. Para muchas personas puede ser una oferta tentativa como para otros no, pero eso va a depender de qué tan codicioso sea. ¿no? Yo no soy nada codicioso. Nada. Ajá, a ver. Mi interfaz dice 003 Rack, no me deja cambiar el buffer. <laughs> ya va, Criste, no me estoy burlando, pero tenía años que no leía eso. Esa interfaz está muy vieja. Eso es Firewall 400, ¿no? Firewall. Ese es Firewall 400 puerto que va a de existir obviamente no te va a dejar cambiar el buffer size ese, esa, esa, esa velocidad de ese puerto es, es, más, es más lento que usb2 <laughs> por eso no te va a dejar cambiar criste tienes que no me estoy burlando ojo es que es una interfaz muy vieja 003 dios mío wow no sé si aquí alguien se acuerda de eso eh, Sorry que me haya reído, pero es que yo tuve una. Tengo una. De ¿Te he hecho, la tengo de pizza papel por allá. No, no está pizza papel, pero sí la tengo una, en una área aquí en mi estudio donde tengo cosas muy viejas de display. Pero la tengo yo ahí para acordarme cuando empecé, por dónde empecé. Eh, y tengo esa. Tengo, pero la mía es Rack. No sé si la tuya es la Rack. Ah, sí, es Rack. Yo no tenía la consola. Pero, ajá, mira, es por eso. No te dejas cambiar buffer size simplemente por, por la velocidad del puerto. No puede procesar más samples por segundo que lo que ya te dice. Eh, Las soluciones es vendiendo la que se echa, seguro te van a dar 200 dólares por esa eh, 003 <risa> <risa> o menos, y poniendo como 500 dólares más y comprándote una otra. Pero lo que pasa es que esa te da 4 pre, te da 8 entradas y 8 salidas, ¿cierto? De esas ocho entradas son cuatro pre, ¿verdad? Son cuatro que tienen pre, o sea, tienen volumen. Tienes ADAT in y out y es Firewall 400. Para tú conseguir una interfaz que sea por lo menos de cuatro pres, pero que sean ocho entradas de, las cuatro, los ocho, de esas ocho, cuatro pres, ocho salidas, ADAT in, out y USB 2 o, o 3, eh, estaríamos hablando de una Presonus Studio C26, creo que se llama. Una de esas PreSonus, eh, hay unas, las Ivo, las Audi Ivo, esa, la Ivo, creo que es de 8 Pre, de 8 entradas, 8 salidas, 8 entradas, 4 salidas, ocho, algo así. Para que no te... Uf, porque es que tú no las vas a poder vender por mucho. Ahora, si te quieres meter en algo pro, 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 tala, la Apollo X8, que ya estamos hablando de dos mil y pico de dólares. Eh, o las Antilope, esas granotas, las Discrete 8D, costa como 2 mil y pico también, porque si la de 4 Pre la de 2 Pre cuesta mil y pico, la de 8 la de 4D cuesta bastante y Focusrite puede ser una Claret, cualquiera de esas, que tenga USB 2 por lo menos, va a ser más rápida que esa 003 <laughs> hay muchas, o sea, es cuestión de buscar en Sweetwater, Amazon, Vintage King lo que sea Listo, muchachos, se acabó. Entonces, eh, nada, gracias a los que se quedaron hasta el final, de verdad que fue maravilloso hablar con ustedes y mostrarles cualquier cosa de este. Recuerden que abajo en la descripción están links de algunas de las cosas más importantes para mí, que me presionan más chéveres acá. Algunos no están en stock, pero eso no significa que no puedan seguir ese link, ese link siempre se va a estar actualizando y ustedes van a poder ver si este, ese producto en específico está en, en venta. Obviamente estoy hablando de los que son físicos, ¿no? Este micrófono, audífonos, interfaz, que dejes este plugins, obviamente eso no se acaba, <laughs> y tienen ahí esos links, por favor, por favor, usen cualquiera de esos links, y si no es para comprar ese producto, no importa, pero ustedes pueden entrar a esas páginas a través de ese link, y si entran a través de ese link y compran cualquier cosa de esa tienda, me va a una pequeña comisión y ustedes van a ayudar mucho a este canal. okay recuerden que lo que les dije, yo soy tan mortales como ustedes. Lo que pasa es que empecé en YouTube temprano y tuve suerte. Eso es todo, ¿ok? Así que bueno, nada, muchachos, gracias eh, por el tiempo, gracias por estar aquí, eh, gracias por sus preguntas, disculpen a lo que no puede responder, pero bueno, estaba haciendo cosas aquí y mi Macupro es muy chiquita y las letras, ah, cuando veía un párrafo muy gordo no leía porque me da dolor de cabeza. Pero nada, muchachos, estamos en contacto, recuerden lo de mi Patreon, ¿ok? Si quieren contenido exclusivo, contenido y conocimientos reales. En orden y, y tener práctica, reacciones en mes y todo eso, ok. Lo pueden revisar, este, les dejo este, abajo en la descripción. También les voy a dejar el link de mi Patreon, este, se lo va a dar primero. Eh, para que se unan todos, todos, por lo menos hasta enero. No importa, no importa que, que se vayan en enero, pero necesito plata para diciembre, me los regalo el niño Jesús y todo eso, <laughs> ok. Eh, no sé escribir con este micrófono, ya va. Seguro se escucha lejos, pero es que tengo que escribir esto bien. Ok. Ahí tienen. Ahí tienen mi link de mi Patreon. abajo en la descripción para los que se quieran unir y que quieran chequear también tengo otros dos planes no nada más es el más alto hay otros que tienen ciertos beneficios pero obviamente uno es para apoyarme nada más el otro son ciertos beneficios pequeños y el último es el que le da acceso a mi, a mi Discord y a las revisiones de mezcla y todo eso cupones una cantidad de cosas de mi tienda todo eso ok bueno nada muchachos gracias por todo eh, y lo que vamos a hacer aquí es que tengo que irme Para cerrar el, 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 el streaming. <laughs> no sé cómo es. Este, <coughs> cosa que le, otra cosa que les quería decir era que este streaming no lo va a dejar aquí. ¿okay? O sea, sí lo va a dejar, pero va a estar. Como van a hacer para ver los links? Porque es que hablé muchas pistolas. Bueno, 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 lo dejo aquí ya. ¿okay? No importa. Lo dejo aquí y. Este, ustedes van viendo los links y todo eso. ¿okay? Así que, bueno, nada, muchachos estamos en contacto y cualquier cosa ya saben me dejan en los comentarios preguntas o en los otros videos revisen mis otros videos me dejan preguntas por ahí o si no se unan a mi petro okay así que bueno gracias a todos por estar aquí la última vez pura despedida bye cuídense